¡Familia! Muy buenas tardes para todillos y toditas, ¿cómo me les va? Saludito súper mega especial de parte de la familia Rafa Mankowski, mi gente. Aquí andamos en esta hermosa tarde de miércoles 3 de agosto de 2022, chat, con toda la actitud. ¿Ustedes cómo van, Char? ¿Y qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo? Bienvenidos sean. ¿Qué dice Walter Carrillo? Como siempre, Ancien Leaf en la casa, let's go, Ancien. ¿Cómo vamos? Bienvenido, ¿qué me cuentas? Kimberly Patiño, hermosa, bienvenida. Kim, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda? Orlitan, bienvenido. Charlotte, hermosa, bienvenida. Jordan Cuevas en la casa. Aurelio Tavira, Spicy Hot, Angélica María, todo y todo el chat. Bienvenidos sean, amigos. Gracias por estar acá junto a nosotros. Espero que el contenido del día de hoy sea de su agrado y puedan acompañar durante un buen ratico. Que vamos a Jacksonville. Vamos a Jacksonville. Bueno, ¿qué dice el Chari? ¿Ustedes qué más? ¿Qué dice el Mexi? Chuy, dímelo, Giovanni Ramírez, dímelo, ¿cómo vamos, Angélica? María, ¿qué me cuentas? Añaña y Walter, buenas, buenas, let's go. Mi gente, me disculpan ahí un poquito que me cogió la tarde, pero estaba haciendo unas vuelticas, pero ya estamos aquí. Estamos súper bien, Angélica María. ¿Tú qué más? ¿Qué me cuentas de nuevo? Jordan Cuevas, dímelo, dímelo, mi querido Narquito, ¿cómo vamos? Bendiciones también para ti, Angélica. Espero que te encuentres súper bien. Buenas tardes, Aurelio. Hasta Aurelio, mira que no alcancé a hablar con mi amigo. Recientemente acabo de terminar de hacer todo, como te dije, había salido. Yo mañana en la mañana hablo con Joe porque le timbré y estaba ocupadito. Pero pues yo mañana hablo con él a ver qué me cuenta de esa y qué información me da. Dímelo, Ferchito, ¿tú qué más? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Yo aquí iniciando en esta tarde apenas de directo, Ferchito, con la mejor actitud. Muchachos, muchachos, ¿qué les iba a decir? ¿Ustedes qué? ¿Quién hay por ahí para que se conecte conmigo? Vea, tenemos el chat de este lado. Ahorita voy a jugarme unas dos solitos en solo versus tríos, Tilín. De una, pero esté pendiente ahí. Bueno, aquí trabajando. Trabajando mis manualidades, acompañando. Me alegra mucho que estés trabajando. Dame un segundito, por favor, que me está llamando mi mamá. Feliz noche, madrecita. Besitos, pues que descanse. A ver, que me disculpa mi gente, sino que mi madrecita hermosa me llamó y allá son la 1 de la mañana, prácticamente 2 de la mañana. Toca contestarle a la madrecita. ¿Y ustedes qué más? ¿El Walter se va a conectar hoy o no? Ferchito, ¿tú cómo vamos? ¿Qué hay de todos en casita? ¿Cómo está nuestro amigazo Marcus? David Andrés, dímelo, David. Aprovechemos para practicar. Los esperaremos pronto. Miren el relojito que me tocó ahorita. Así debería jugar siempre. Es que 140 FPS. Esto es una belleza. Es que nada más veo el color del juego y está una belleza. A 140 FPS. Así debería ser siempre. Bueno, ya bajo a 100, pero bueno. Uy, me pasó. Ahí ya se fueron todos los FPS. Dímelo, Joe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, amigazo? Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. El cartel, yo sí decía que el color está buenísimo. ¿Qué te iba a decir?
Sí, ahorita me reinicié el juego. Esperemos que todo mejore. Juan David Cebolla, dímelo, Cebolla. Mi amiguísimo, el Cebolla. ¿Qué onda, Ceballos? Pao, Pedro Pomales, bienvenido, Pedrito. ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas de nuevo? Marca un punto de desecho para tu equipo. Tú nos guiarás. Ya se aproxima a nuestra posición. A todos los que deseen, amigos, los invito a seguir mi nuevo canal. Y si pueden ver dos videos, uno de esta semana y uno de la semana pasada, por 2 minutos, les agradezco de corazón, Tilines. Es de muchísima ayuda para activar los colaboradores en ese canal. Robaron la plata. Let's go. ¡Ay, tengo una tela! No, 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 no me he dejado en la partida que comencé buena. ¡Ay, juepucha! Llevaba 4, mira ese sapo con sniper, no eres capaz de salir de tu casa. Wow, let's go, baby. Rafa is on fire, dímelo, Cere, ¿para quién solo versus tríos? Vea, ya me llevé 4 en el. Apenas llegamos, salimos. Le di como a rata en balde. Ay, Diosito, ligente, let's go, Rafa is on fire. Si yo, un héroe a la que estaba rota. Ay, 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 buena, ya hacemos lo que se puede, tirines. Ay, yo sabía, yo escuché el tiro de sniper, dije, me jodieron, por eso grité, no, me van a dañar la partida, y preciso, ¡tas! Ay, mi gente, ¿qué dice Osberto Orguelo? Dímelo, Osberto Cerep, ¿qué onda, amigazo? Bueno, mi gente, recuerden, queremos mantenernos sobre los 70 colaboradores, a todos esos que deseen colaborar con el canal, les agradezco de corazón. Tiene un costo de $2.49, 8.000 pesillos colombianos, mi gente, y ya saben que es de mucha ayuda. GG's y mil, mil gracias, mi gente. Demuéstrame que aún puedes luchar. Dímelo, Chari. Rafa, Rafa, Rafa is on fire. Uy, no, venga, que estoy colocando en el otro computador para poder ver las killcams. Saludos, Hornitan. Tiros cerca. No tiros, escucho explosiones cerca, pero para allá. No las veo dónde son y necesito saber porque quiero ir a pelearme. Tío, madrecita hermosa, madrecita, descanse, madrecita, que es tardecito por allá, madrecita. O sea que mejor descanse y cuando se levante, si estoy todavía, me ve. Ay, no, ¿esto qué es? Ay, 5.900. Marqué el destino. Ignoren eso último. Acá no hay una tirolesa. Oh, la tirolesa está por allá atrás.
La juega, en la jugada, madrecita. Dan Sebas, dímelo, Dan, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Qué me cuentas de nuevo, Dan? Bienvenido, bienvenido. A ver, Chari, solo versus trío. Esperemos tengamos más suerte y aparezca más enemigos porque estoy que me peleo. Ojalá no me hagan un tirito por ahí así bien estupidito y me peguen en el aire como ahorita. Identificación positiva del objetivo. Hagamos esto rápido. Pero porque vas a volar, no, o sea... Vida, les hubiera tirado. Los dos sabían ya que yo estaba ahí. Sí, yo ya sabía. Si me cojo uno solo, les doy. Ah, qué pucha vida. Let's go, Nanatia, bienvenida. Juan Gabriel Angarita, dímelo, Sebas SG. ¿Cómo vamos, Sebas? Bienvenido. Buenas noches, mi querida Nanatia. ¿Qué me cuentas de nuevo? Sigues tú. Prepárate. Gana la pelea para salir y regresar al combate. Pierde y todo acabará. Es hora, soldado. Destrózalo. Dímelo, dímelo, con toda madrecita. Pucha, me dejaron lejos de las armas. Ahí tengo a alguien al lado. Escucho a alguien por acá en el aire al lado mío. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No hay un signo de interrogación por ahí, por lo menos? Acá hay uno, voy por ese. Gracias, y me alegra que estés en casita ya descansando. Eso se trata, Nanatia. Me alegra muchísimo, muchísimo. Espero que descanses mucho. Tengo para pelear con él así, jugar más larga por lo menos. Y de corta no puedo porque son tres. Nada, no puedo esperar porque es zona abierta. Entonces necesito un arma larga así o así para poder agarrar la guerra en contra de él. Y dice Osquitar Rodríguez, ¿cómo vamos, Osquitar? ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Cómo va todo? ¿Dónde está la tienda? A Jacksonville, vamos a Jacksonville. ¿Qué dicen esas tres hermosas personas que están con nosotros? Cuéntenos desde qué parte del mundo nos ven. Por aquí ya pasaron. Añañay, o sea que puedo decirle que allá arriba haya gente. Si no estoy mal, esa puerta está abierta ya también, sí. Tengo miedo, pero parece que de allá venían para abajo. ¡Tío! ¡Tío! Pensé que me estaban llamando acá atrás. ¡No! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¡Wow! ¡Wow! Yo dije me morí. Voy por los colombianitos que me hicieron ahorita la munición. Dímelo, Johan, ¿cómo vamos? David Angarita, bienvenido. Comiendo en Pereira, let's go. Eso está súper mega bien. Acá hay un equipo de colombianos campeando. Vamos a ver cómo nos va.
Que fueron los que me dieron ahorita de baja. Magali, hermosa, yo estoy súper bien. Me alegra nuevamente tenerte por aquí. ¿Cómo vamos? Me tiraron UAV, enemigo activo. Muchos saludos y bendiciones, Dani. ¿Qué onda, amigaza? A la de Dios voy para allá. ¡No, orden! Varios tienen Harvey, o sea que. Pensé que eso era uno. Miren mi cadavercito. Ah, no, no está. ¿Está bugueado eso? Ahorita regreso, mi buen amigo. Dale, Tilín, dale, comparten el like. Let's go, así es, Dani. Estoy en la zona, seguro. UAV enemigo activado. Dímelo, Tomás Rivera, ¿qué onda? No sé para dónde coger, no hay nada así que uno diga, voy a hacer. Ah, voy por ese Big Bounty porque no queda de otra. Tengo un contrato de recompensa. Ah, estallé la C4 ahí arriba en el set. ¡Ay, no! ¡No! Miren cómo me voy a partir las patas por andar mirando para adelante. No, qué muerte tan estúpida la mía. Y buena partida que llevaba, 6 kills, bro. Ay, Dios mío. Diablos, señorita. Ay, Dios mío. Ay, no, qué tristeza, hermano, qué tristeza. Ah. Pero iniciamos otra vez de la misma manera. Super on fire. Ay, Dios mío, bendito. Dímelo, Chari. Dímelo, mi querido Jotilla. La Jotilla. ¿Qué onda? ¿Qué ondilla? ¿Cómo la vieron, mi gente? Danse asqueros. Sin burda, muchachos. Me cogieron el chat de Strave. ¿Cómo vamos, Dad? ¿Cómo vamos? Este compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. Adonis, dímelo, Adonis. ¿Qué onda, Yossi? ¿Cómo la viste, Felipe? ¿Cómo la viste? Ay, no. A lo más de feliz, yo. Estaba feliz, muchachos, todo iba muy bien, hasta que me encontré con un techo y una casa. No, y tenías el revive, pero aún así la caída segunda no se soportaba. Oh, bueno, ahí entra. Dímelo, Jesse en la casa.
Bueno, mi gente, no olviden dejar su like y share. Vamos a llenar esa super barra de estrellota. Vamos a llegar a los 75 colaboradores. Somos 71. Y let's go, we. Soldado enemigo cerca. Rogue Gaming, un minutito. Saludos, Tilín, saluditos. ¿Cómo vamos, Tisha? ¿Qué contás? ¿Qué contás, Dan? Gracias por estas super compartidas, Dan. Let's go, amigazo. Dios te bendiga. Recuerden, mi gente, es gratis etiquetar a sus panas. Es gratis. Voy a hacer un clipcito de eso, Tilín. Empieza el combate de verdad. Y ese va a ser el título. ¿Qué es peor que quebrarse las patas? Ser rematado por la quebrada de patas. Let's go. Dani, let's go. Bienvenido. Dani en la casa. Vamos a Jackson, Tilines. Marca un punto de descenso para tu equipo. Tú nos llevas. Ya se aproxima a nuestra posición. Recomiendo que nos tomamos. Ay, Orlita. Algo muy triste, Marilyn. Un besote para Marilyn, la andadeta que está con nosotros. ¡Añañay! ¡Beso, Tilín! Y la fallé para donde la tiré. Ah, me metí por donde no era. Ahí se murió el otro. Ay, yo dejé al otro. Ay, míralo ahí en la esquina estaba. Sí, dije, yo pensé que yo no lo había visto. Yo, bueno, se me habrá ido. Uno. Se supone que las amigas tienen que caer porque uno quedó vivo. A menos de que las amigas no sean capaces de salir de la... Hola, Luisito Alomia, dímelo. Gracias a ti, Marilyn, como siempre, por apoyar nuestro contenido. Al contenido de este manquito. Ay, dejé a ese man craqueado.
árbitro. Ah, ya tenían ahí el árbitro. Y ese avión no entiendo por qué no voló. Yo quería que él era arriba de una. Pero bueno, ya que no pasa nada, Tilines. No pasa nada. Quiero jugar así mero agresivito. Porque es que quedarse esperando no vale la pena. Buscar, buscar las kills. El que busca encuentra. Y me quedo esperando, pues encuentro la muerte también. Espero la muerte. Hubiese sido genial si me faltó un tirito para bajármelo desde lejos. Si me lo hubiese bajado, les daño la vida porque les toca revivirlo. Se quedan por ahí escondidas. Los buenos audífonos lo que hacen, ¿no? Puro oído, Tilines. Eso es puro oído. Oído, 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 oído fuerte y claro. No, vamos para allá. No creo que ellos vayan a quedar ahí a vivir igual. Pero, bueno, lo que voy a hacer es coger otra avioneta y dar vueltas por ahí mientras ellos se deciden si dejan mis armas o las llevan. Porque, si hay un bombardero, lo cojo, ¿no? Bombarderos no hay. Pero Rochalo, bro, toca. Es que así es que se aprende, Tilines. Velo, 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 ya llegó el carro. A ese man le dieron de baja, creo. ¡Ahí está al lado mío! ¡Suanfazón! Bueno, ahí están campeándola los Tilines. Oh, Tilín, ¿ahora qué hago? Entrando en el área. ¡Ay, me ganó por nada! ¡Ay, ya sabía que yo venía! ¡Ah, es que están usando mucho Heartbeat! Mira, me gané ese avión. Ahí hacemos lo que se puede, tío. Es que estoy que me juego así. Voy a darle otra. Llevo mucho tiempo sin jugar así solos. Y de verdad que creo que eso a mí me ayuda mucho a aprender. Como piciazos ahí, muchos pendejos los dos me están dando balas. Ellos creyeron que yo me iba a ir o que. Dímelo, Ángel Arroyo, dímelo, ¿qué onda? Que hay que practicarles y hoy me siento animado, animado, animado. ¿Quién apagó? ¿Quién apagó? Uy, Alejito, ¿por qué apagaste, Alejito? F, 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 G, G. Bueno, a ver cómo nos va, ¿qué dicen? A la tercera es la vencida. A la tercera es la vencida. Ok, ok, ok.
Bueno, necesito que me pongan otras cajitas como la vez pasada, así que me la pusieron cerca para meterme yo entre el bololo de esos 4 o 6 que caen a darles plomillo. Oh, hay que platicar, así se... Dale. Yo en el anterior, en verdad, me alcancé a sacar mi wincita solo versus trío. Allá me alcancé a hacer mi wincita en solo versus trío. Daniel Romero, dímelo, Andreita Caicedo, hermosa, bienvenida, ¿cómo vamos? ¿Qué onda? Duro contra el mundo. Let's go, duro contra el mundo. Paz. Walter, Walter hoy se conecta o no se conecta. ¿Quién más por ahí? ¿Quién de los colaboradores está conectado, mi gente, para manquear un rato? Eso, Alejo, préndelo, prenda eso, Alejo, mantenga el... el computador prendido para que trabaje. A las máquinas trabajando, mi gente. Terminó la diversión. Preparémonos para el despliegue. Ya está conectado, listo para la próxima entonces, Tilín. Vamos a la zona segura. La zona de aterrizaje. Aña, aña, y se armó la de Troya aquí abajo, mi gente. Ay, me quedé sin protección. Suerte es que le digo, mi perro. Acá no hay tienda. ¿Hasta dónde hay tienda? Oh, qué mal. ¿Dónde hay tienda? Allá. Danielito. No, cayó en el techo. No, Tilín, ¿qué hiciste? Compra placas. Ush, el armamento cayó en otro juego. Bueno, voy a volar hacia la casa, ¿por qué? Porque sé que para allá tiene que haber gente. Si no piden un AVE, peleo con ellos.
están. Qué mal. Me estaba viendo la otra loca. Javier Vargas, dímelo, Javiercito, ¿qué onda? ¿Bien o no? ¿Y esa bomba por qué allá? ¿Ahí hay gente o qué? ¿Dónde está ese equipo? ¿Dónde está? Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¿Dónde estás? Pero allá del fondo. Ay, Dios mío, bendito Dios mío. Escucha. Otro equipo. Ahí vamos, vea, jugándole solo versus tríos. Pero pues la primera estuvo buena, pero me maté estúpidamente. La segunda pues normalita y estamos a ver. Primera batalla, maté a uno y me cogió el otro para la espalda. Para salir y regresar al combate. Pierde y todo acabará. Demuestra que aún puedes luchar. Ay, Tilín, dime lo taco él, qué onda. Rápido, rápido, rápido. Ojo que la pelea fue ahí atrás y te van a pegar tiros. ¡Ay! La espalda me duele. No me peguen, todos mis enemigos son ciegos. Todos los enemigos míos son ciegos y mochos y sordos y mudos y torpes y trastes y testarudos. Ah no, aquí fue donde yo peleé ahorita. No, está la loca esa. Primer cuchillo, ¿cómo lo fallé, brother? ¡Ah! ¿Cómo le fallé ese primer cuchillo? Ah, es que ya a mí me gusta esa, tratar de abusar y le fallé ese cuchillo, le pasó por el lado de la nalga, no lo vieron pasar, eso mejor dicho, le afeité los pelos de la nalga. Damn, 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 damn. Carrillo, entra, Carrillo. Walter, Walter, Walter en la casa. Felipe Vivero, ¿cómo la ves? ¿Bien o no? Si me hubiera bajado ese, ya los jodía. Porque el otro no era capaz de salir a pelear.
Bueno, tengo ahora una ayuda, vámonos dúo versus trío, ahí como para ayudar. Espero que Walter tenga los poderes igualitos a los de ayer. Entonces, Walter, ¿cómo va todo, ah? Sí, Dan, sí, este muchacho ya quedó con depilación. Depilación a láser, no, a cuchillo. Quedó con la entrepierna bien depilada. Gracias al manquillo de Rafilla. Bueno, mi gente, no olviden, vamos con toda la actitud. Recuerden que pueden apoyarnos con sus likes, comentando, compartiendo, donando sus super estrellotas y, por supuesto, suscribiéndose al hermoso canal Tilines. Vamos a ver si nos hacemos unas buenas killsillas. Estoy que me hago buenas kills. Hoy me siento poderoso, animado, con ganas de darla toda. Ah, Tilín, sí, pero vea, acabo de meter a uno ahí, Tilín, pero dale, dale, para la siguiente porque ya estoy en la partida, pero sí. Ah, Tilín. Dale, Capi, para la próxima. Capi, gracias por ese bello likecillo. Bueno, hagamos por esa plata, pero yo caigo en la casa de al lado. Entonces, armar la de Troya ahí. Uy, el Walter no me escuchó. Ah, sí. O a la de acá arriba. No, voy para la de al lado mejor yo. ¿Vos venías para acá muy bravita? ¿Vos venías para acá muy bravita? Walter, no te dejes pisar. Coge la plata si quieres. Espérate, 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 que va por dos. Ya voy a tratar de ayudarte más. Yo no tengo balas ya. ¿Qué esperabas? ¿Que te quedaras vivo o qué? Walter, ¿cómo está la vuelta ahí? ¿Dónde está? ¿Te cogiste la plata? ¡Me quedé sin balas por la espalda! ¡Había otro en la espalda! Walter, si cogiste la plata, vete de ahí.
No. Ah, no, Walter no coge la plata. Ay, ese otro sapo me jodió por la espalda. Rafa, ahí te escuché, Rafa, pero no más. Te medio escucho. Habla. Se te escucha entrecortado. Ahorita voy a salir a recoger a mi esposa, si no me voy. Ah, bueno, no, entonces ya no, pues si vas a salir a recoger, ¿qué te voy a invitar? Dale, Tilín, Dailer Díaz en la casa, dímelo, Dailer, Cene, mi Cene, bienvenida, ¿cómo estás, Cene? ¿Bien o no? Empieza el caos. Alerta, soldado, es tu turno. Chacha, recuerden, vamos a hacer la Iquicher. Walter, ¿qué pasa, Walter? Se te escucha entrecortado, ¿te estará molestando el micrófono? Desconéctelos y conéctelos, a ver. Gana aquí y volverás al combate. Ay, esta arma no me gusta mucho. Lucha habrá terminado. Es hora, soldado. Walter. Walter. Ojo que de arriba me están pegando tiros. Te escucho, Walter. ¿Alguien sabe ese blindaje? No. Walter, tome la placa, Walter. Walter, tome placa, Walter. No, Walter no me escucha, Walter. Lupita, pues, y hacemos plata o hacemos bonte. Ahí hay gente. Che, tiros, no los veo. Pero están cerca. Yo desmarqué eso para que no nos moleste al ojo. Cógelo entonces. Pues, pucha, están dando duro y nadie nos invita. No, para arriba es muy difícil puchar. Yo no rusheo para arriba. Vamos a rushear pero hacia allá, a ver. Pero está difícil esa subida, hay que subir por derecha. Ellos están allá arriba. O les rushamos recto, vámonos recto ya. Pues pucha, ellos tienen que estar ahí en la cara de nosotros ya. Ahí le pegué, pero... No, están campeando ahí. Ah, meras camperas. Si no es así, no nos matan, bro. Qué nenas. Qué nena, bro. Voy a coger acá cosita y ya vengo. Ya están peleando las locas esas, no sabes que yo les voy a dar por esas snipers.
enemigo al acecho. No seamos la presa. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. ¿Qué se hicieron? Si se están ahorita peleando las locas acá. Ese es mi cadáver, ¿no? Marqué un fusil de asalto. No, me solté la plata. Vale. ¡Bomba nuclear táctica! Ni les gustan las armas de ellos, brother. Cambiaron hasta las armas. Así serán de malas sus armas que no son capaces. ¡Epesota! No escucho el juego y su voz se corta. Yo a ti, tienes que tener algún problema entonces tú, porque si no escuchas el juego y la voz se corta, tiene que ser algún inconveniente contigo. Si quieres, pues salgas y entre el juego, no sé. Salgas rápido y entre el juego a ver qué pasa de pronto. Yo lo espero acá. Es raro. Dímelo, ¿qué hay, la hermosa Diego Alejandro? Dímelo, Dieguito, ¿cómo vamos? Dale, Walter. Sal y entra a ver. ¿Qué va a hacer entonces? No, pero el Walter que está jugando conmigo. Dímelo, Paul, ¿cómo vamos? Walter, Walter. Estás en el directo. Sal y vuelve a entrar. Sí, sí, se salió. De todo, yo juego de todo un poquito. Como que le doy una más a Caldera y me voy para la islita, no sé. Voy a ver. En esas ando. Saluditos, Dieguito, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Llamaste a mi amigo o no lo llamaste? ¿Llamaste a mi amigo a preguntarle o no, Tilim? Y el Tavira no se va a unir. Mira, pidieron cupo y estoy esperando acá. Si ahorita entra Walter y no está Tavira, zorrillo, Tavira. Sigo de chori. ¿Qué pasó, Paul? ¿Qué pasó? Llevo una hora jugando Battle Royale. Y la idea es mezclar. No quedarnos pegados en uno. Vale, ¿cómo pasa el tiempo? Ya llevo una hora de streaming. Dale, Capi, entonces para la próxima. Sí, por porque... Sí, yo sé, Walter, estoy esperando, te le estoy diciendo es al que, pues el Capi me ha dicho que ya venía, al Tavira. Sí, Capi, no te estoy diciendo a ti, yo te dije que vaya, que entonces no lo invitaba, estoy esperando es al Tavira. Pero no veo que no esté, veo que no conecta. Bueno, mi gente, let's go. Vamos por esas 10.000 estrellotas. Tenemos 250. Estamos en el 2.5%. Dale, Felipe. Hablamos, pues, hermanazo. Dios lo bendiga. Cuando quiera me avisa para darle también. Recuerda que acá todo el mundo puede jugar. El Do con 100 mega estrellotas. Las primeras del directo, que digo. La primera 100 del directo. Las primeras 100 de 1500 o 2000 del día de hoy. Tenemos que hacernos. Nuestra meta diaria son 2000 estrellotas, chat. 2000 estrellotas. En estos días tengo que faltar al directo, muchachos. Tengo que mirar a ver cuándo, porque la idea mía es operar una gatica, la que les mostré por la mañana. Estoy desesperado por ir a operarla y le toca llevarla por la mañana. En pues, madrugaditos. Toca ver, tengo que llamar mañana a ver si llamo a ver quién me colabora con eso, porque estoy desesperado antes de que me la preñen, porque ay no. ¿Qué dice el Yossi? Walter, ¿qué pasa, Walter? Que no entras tampoco, ya no entró nadie, Tilines. Walter apagó los tacos de la casa, Tilín.
¿Qué dice Josy? Cuatro ojos. ¿Por qué me dices cuatro ojos, Josy? No seas así. El Josy abusador, abusador, Josy. Abusador, abusador. Adentro del Tavira, falta el Walter. ¡Walter! Buenas tardes. Buenas tardes, tardes, noches. Sí, no, no, por eso digo, pero pues está demorando bastante el juego en resetear. Me había salido a actualizar y dije, no, no, a ver si no me ganan el cupo, si no, pues, hijos. Hágale, Walter, para no demorarnos, para que no... Es que la idea no volver a salir, no, Walter, esa saliera. Pierde no mucho tiempo, ¿sí? Oh. La última de Battle Royale y me voy para Islita Tilides. Keila, ¿qué me cuentas? Keila, muy bonito el cuadro que pintaste, corazón. María Fanny Castaña, hermosa, bienvenida, María Fanny. Ah, ya un minuto al fin. Ya o mañana, al fin. Uy, perdón, perdón. Desactivo no mientras el micrófono, no que entra el compañero. Dale, dale. Igual se te escucha feo, no sé por qué, te escucha muy, o sea, un shh, interferencia, estática. Híjole. No dale, sé. Dale, no, dale, tiene entra. Que escuchar así. No. Bueno, mi gente, no olviden que pueden dejar sus super reacciones, amigos, cada una es muy importante para seguir creciendo. Yo juego una portátil. ¿Cómo así? No entender. También recuerden que tenemos la cuenta de PayPal que nos pueden hacer donaciones directas. Si lo desean, muchachos. Dieguito Rivera, gracias por ese bello like. Dieguito, llevamos 53 reacciones, amigos. Let's go. Para llevar una hora vamos volando y con las reacciones. Nuestra meta es 100 likes. Vamos, Jackson. Ahora sí me escucha, Rafa. Ahora sí, Tilim. ¿Quién sabe? De pronto entró bugueado. No se escuche, Tiri. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya mejor. Dieguito, gracias por compartir. María Fanny, hermosa. Gracias por ese super compartir, hombre. María Fanny siempre tan cariñosa. ¿Qué dice Luisito? Alomia, gracias por ese bello like. Luisito, añaña. Él dice, Luisito, ¿cómo así? ¿Cómo así? Todos vamos a dar likes. Vamos por eso. 100. 100, 100, 100. Equipamiento y armas. Uy, David, para la próxima ya está el Capi que me había pedido el cupito. Si quieres, espera un momentico que el Tavila se ponga una, dos o tres y ahí sí le doy el cupillo. Listo, David, mi querido Lucy. Porque ya el Capi está ahí, está pendiente para la próxima. A ver. Él no ha jugado como tres días el Capi Díaz. ¿Y eso porque no se escucha el sonido clip? Ahora sí, yo sí decía. Fin del entrenamiento. Veamos. Die 20. Monkoviću, legendo, što ima novoga, moj prijatelju iz Hrvatske. Ajmo Jackson, moj prijatelju. Što ima novoga, kako si zajeban sam uvijek.
Uvijek legendo, ti kako si, štima novoga? Kad će Šamo dolazi? Moji prijatelji iz Hrvatske, legenda. Ivo ljudi i još 20 ljudi. Kako je se moj Monković? En la casita, muchachos. Sve si ih povio, tako, jesam, jesam, moj legendo. Radim što se može. Ajá, está marcada. Cuando Rafa de vamos a Jacksonville. Ajá. Total, y lo dije en croata, idem a Jacksonville. ¿Alguien abrió debajo de nosotros? Sí, de este lado. Va bajando, va bajando, va bajando. ¿Dónde está él? Rápido, rápido. ¡Ay, cambié mi arma, no! ¡Ah, oh, cambié la mía! Bueno, ya que. Mucha pelota. Por aquí le he llegado, por aquí le he llegado. No, oh, aquí, 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 aquí. No pido ayuda. No, no, se me ha olvidado. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Tómalo! 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 Voy por la lupa. Anis, ništa, chuchemos, se idemos subotu na brod na cruiser nakon 7 godina liječenja. Jebote, hvala Bogu. Ono, to si što si mi rekao da, da hoćeš, no, da si tio ić na brodu. Ali neka, neka, hvala ti što si pošao malo govuda. A nadam se da će ti super, super ići tamo. I se le metieron los demonios del propio exorcismo, dicen, let's go! Ay, tengo gente acá. Por el globo, por el globo. El que me mató en el volar es Cheto, ¿Cómo me ganó? Bro, esos tiros de atrás del vidrio yo no entiendo por qué no pegan. Si ves, te quedan en el vidrio. ¡Ah! Qué pendejada ese vidrio, bro. No entiendo por qué no atraviesan las balas. Yo maté a un niño. Ah, Walter, estás cogiendo las mañas mías. No matan niños. Allá Montenegro, let's go. Él dijo que me había pillado. No, yo no entiendo por qué las balas cuando uno le dispara al vidrio no atraviesan. O sea, primero rompen el vidrio y después atraviesan. O sea, y después pasan. Si el vídeo está completo, no, no pega tiros del otro lado. Volverás al combate. Pierde y tu lucha habrá terminado. Para salir debes ganar. Le fallé, porque le apunté mal al principio. Sí, le fallé mal al principio. Le fallé el primer tiro y llórelo. Tu equipo puede pagar por tu liberación. Si es que. Fuchi, fuchi, fuchi. No. Pero volveremos más tarde la próxima. Capi, Capi, ya está ready ahí. Capi, 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 Capi. Capi, Capi. Falla Montenegro, dímelo. Ay, hace tu calor. Quiero poner ventiladores a mí, pero voy a arruinar tu stream, Rafita. Mejor no. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Digo que quiero poner el ventilador hacia mí, ya que hace mucho calor, pero voy a arruinar tu stream. Total. Mejor así está bien, así está bien. Mínimo lo puse hacia la ventana.
Ñañay. Vamos a Jackson. Nos fuimos. Si sí, la próxima de Capi no está, entra entonces el Daver. Que no la quería grabar así. Daver, Daver, si estás ahí, va que sepas, Daver. Versus quad. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. Y Walter, ¿por qué no juega en PC, Walter? Pues porque no te consigo un PC para jugar. Oh, como. Este yo se lo compré a mi hijo. Y yo no. Casi no jugaba. No jugaba. Ajá. Y él no juega ahora y. No, yo empecé a jugar por José. Ah, ya, ya, ya. Y el José ya no juega. Let's go. Oh, mi hijo juega todo el día. Y entonces cuando usted llega, ¿qué? Hijo, lo siento, voy a jugar. Ah, así mismo. Hijo, llegó papá. No. Él ya sabe. ¿Ya está acostumbrado? Él me pregunta, oh, ¿tú vas a jugar con Rafa? ¿Y él juega o no juega a Warzone? No. ¿Qué juega entonces? ¿Fortnite? ¿Apex? Roblox. Ah, Roblox. Es. Todavía juego de niño. No, pero Walter, yo me puse a jugar por la mañana ese Fall Guys, brother. Me pegó una desestresada y una reída que tiramos por la mañana jugando con el Dimasaki y con Javier Vargas. Pero re loco, estamos los tres jugando y nos reímos mucho, mano. Hace rato no me reía tanto. No, 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 no. No lo vi, no lo vi. Pero pues, ¿cómo no bajar el mapa que te va a pasar por encima? Tu colega está en camino al Gulag, peleará por una oportunidad. Estaba recogiendo mis armas y ahí vi el mapita. Ah, ¡ole, hacker! ¿Cómo sabías que yo iba a salir por ahí, ah? ¿Cómo sabías? Yo ni salí, ya me estaba disparando. No salí, ya me estaba reventando a plomo, asquerosa. ¿Dónde está? Ya en el Gulag. El muchacho ya está en el Gulag. Digo, ¡oh, bro! Así todo sorprendido. Pues claro, si me ibas a reventar a... Yo ni salí en la esquina y ya me estaba dando plomo. Voy por la lupa. Vamos. Es cierto. Apúntanos, tienda cerca más bien. Yo tengo... ¡Tírala! Tirolesa. Ah, yo pensé que tienda. Tire igual esa tirolesa para volar para donde sea. Volemos hacia acá, yo creo. Esto. Ahí hay una tienda para revivir a este loco. Bueno, así, así hay eso. Yo no había visto eso. Plata, plata. Es el armamento, voy a ustedes. Están destruyéndonos el armamento, ahí nos destruyeron creo que el armamento, ¿no?
No, no. Me están siguiendo. Necesitamos plata para UAV. UAV, UAV, plata. Tavira, suelta todo tu billete, Tavira. Acá hay placas, Tavira. Suelta el billete. Suéltalo, solo suéltalo. Te las compré. Ahí te compré placas. Listo, listo. Necesito reconocimiento del área. UAV iniciando sobrevuelo. No, ¿cómo me ganó él? Oh, hey, okay. Bueno, venía que va atascado en la escalera. Él me dio primero con el cuchillo. Mira, que fui a saltar y acá acá la escalera. A pelear. Otro cheto, otro cheto. No, no tenía Harvey, el mío tenía Harvey. Y tenían UAV, brother. Ellos también creo que tenían UAV cuando nosotros llegamos. Sí, le di, pero le fallé al final unos tiros que la cagué. Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes, bueno, Walter. Para salir, y ahora. Con las armas, ¿cómo así que ahora qué? ¿Las destruyeron? No. No, no están ahí en medio. Hey, sin miedo al éxito, Tilín, yo ya voy para allá. Y corrí hacia donde me mataron. Izquierda, no voltees, no voltees. Ah, vas disparando una avioneta. Escucho tiros para acá, adelante mío. Ahí enfrente tuyo, más o menos a 100 metros, 150 metros enfrente tuyo, hay una balacera. Uy, detrás tuyo también se están dando, ¿qué pasó ahí? Cayó alguien en el techo. Alguien al lado tuyo. Bueno, pucha, le dieron a Walter. Walter, ¿cuántos son? Dos. No, a mí me dieron por la falda también. Y ese man estaba ahí todo el tiempo, brother. Capi. O el Lucifer, yo no sé. Capi o Lucifer. Pucha. No, brother, yo estaba ahí al lado de un man y el man estuvo todo el tiempo en el techo. Le pasé todo y el man no, se quedó ahí esperando hasta que yo me fuera. Cuando me salí ahí fue que me empezó a dar por la espalda, Tilín, qué mal. Qué malillo, Tilín. Bueno, Tilines, nos perdimos. ¿Qué cuentan, Chari? ¿Qué cuentan? ¿Por qué están callados, ah? Muchas gracias por ese bello like 54, hermosos likes, mi gente, let's go, vamos por esos 100, vamos por esos 100, faltan 44. 4. Daniel Felipe Villarreal, hermanazo, GG's por ese like. Revisemos equipamiento y armas.
Te doy mi internet. GG Mario Fanny. Ay, qué mal, Tilines. Terminó la diversión. 55 likes, mi gente, a 45 likes de los 100 que pusieron. Cajas amarillas o verdes. Amarillas o verdes. Amarillas. Acá, caigamos en esa planta de allá abajo, ahí al lado hay una casa. Uy, aunque la casa está abajo, creo, ¿no? ¿Voy por la segunda caja? No, 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 ¿cuál segunda caja? Vamos todos por la misma caja. No, me caí en la montaña, caí abajo, qué mal. No, y me partí las patas, no abrió para caída, me partí las patas. Mátelo, pero... Peleen con ella arriba, arriba hay uno, no se olviden. Ay, tiri, no se tiren por mí, ya que. ¿Lo mataron? Vámonos, vámonos. Ay, brother, el muñeco mío me fue arrastrando, arrastrando. Ni abrió para caída y se partió las patas. ¿A dónde vamos? Ve, acá está la tienda. Para allá va a querer ir al otro equipo, hay que ir como sea rápido. Walter, vamos, corra. Huele. Ay, casi no abre para caída, me asusté. Oscar Javier Valencia, dímelo, Walter, compre una de las armas y si puede comprar 5 plaquitas le agradezco el corazón y me deja 3 plaquitas a mí, que estoy sin una sola placa. Coloqué una Claymore. Bueno, si los de arriba cogieron, los de arriba lo más probable es que vengan para acá. Vamos para allá. Allá van a pedir armas. ¿Qué necesita? ¿Qué iban a comprar? ¿No? ¿Placa necesita? Acá le dejo una placa. No alcanza. Veo una placa nada más. Ahí le dejé una placa. Ahorita la recojo. Listo, listo, listo. Eso por ahí. Ya que acá hay balacera, ¿sí ves? Buenas, buenas noches, Josquitar. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no, hermanazo? Dímelo, oh, Carl. Y el David, el Lucy, 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 ¿está por ahí o no? Dice que Lucifer no me contesta, brother. Bueno, tengo como 20.000. ¿Cómo le fue? No tiene que andar por ahí. A lo mejor no está atento. Añaña, y caen armas acá y caen dos armas. Por aquí ya pasaron. Ahí viene el gas. A ver, ¿dónde están los de acá abajo? Bueno, vamos para los de acá porque ¿qué más hacemos? Acá hay dos equipos. Marqué el destino. Estamos todos, gracias a Dios. Marqué el punto de reunión. Los detectaron. ¿Dónde está? No lo vi. Arriba mío, ¿no? Abatido, abatido. Sí, arriba mío. Sí, arriba tuyo. Abatido, abatido. No, no, no. Igual es, muere ya, mátalo. Tengo uno abajo que tenía en la casa y se me voló. Ya lo tenía. Vengo de aquí. ¿El de arriba lo batieron ya? ¿Lo remataron o no? No. Pero, ¿cómo no vas a...? O sea, ¿no te le subiste al de arriba a darle plomo? Y uno del otro lado. ¿A
¿Alguien de ustedes va a pasar? Cogieron el carro acá a la derecha, se bajaron del carro. Tengo otro ahí, Tyson 2. Tengo uno abatido. Tengo otro acá a la derecha, me falta uno de tres. Acá está arriba conmigo. Yo lo vi por acá. Vehículo marcado. Balas acá arriba. Oh, me quedan solo 30 balas en total. 6 balas adentro de la casa. ¡Era un niño! Veo movimiento. ¿De dónde te dieron? No. Izquierda. Ahí donde estábamos. En el puente. Sí, ya lo vi al final. Llórelo. Está contigo, Walter. Walter, enfrente tuyo. Llórelo. Cuando dijiste ya me estaba apuntando el man, llórelo. Es que fue contigo ahí. Bienvenido al gulag. Si sobrevives. Si quieres, Walter, no puche, solo espere. Él está del otro lado del puente y ahí va a ver si salimos nosotros para coger armas y para que llegamos cerca. Acabemos con esto. Prepárate para luchar. Tu colega fracasó. Volverá a la base. Bueno, que soy ya malo para. Esta pelea volverás al combate. Espérate. Llórelo con chillero, sí, porque nos molimos. Me voy a poner a llorar. No es cierto. Está en medio. ¿Mira? No lo vi. No estaba ahí, de repente apareció. Capi no apareció, Tavira, ¿qué dice Tavira? Lucy. Lucy tampoco. No, es que. Ah, sí, mira, milagro que me salió Lucy. Primera vez, porque Capi no aparece. Capi es que vemos en una partida, ¿sí ves? Y se fue como 20 partidas. Cristian Pantoja, dímelo. Uy, Cristian, acabo de ver tu mensaje apenas. Esto porque me notifica tarde, Cristian. ¿Cómo vas, Cristian? Espero que te encuentres súper bien. Hacemos equipamiento y armas, nos iremos pronto.
Oye, repita, ¿en cuánto salió tu silla gamer? Dímelo, Bartolito Lara, ¿no? Hace rato ya, como en ciento y pico dólares, ¿no? Con una que me encontré por ahí. Ciento y pico dólares, no recuerdo. Ah, bien. Ok, ok. Sí, sí, sí. Lo veinte, lo verdad. Hay de marca, bueno, son de marcas, ¿no? No, esta no es de marca, no, 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 esta. Ey, ¿cómo? No, aquí esas de marca valen 350, 400 dólares bajito. Colombia todo es caro. ¿Qué dice el Bartolito? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Me he hecho esta última porque me voy a ir a jugar con un primo a su casa. Todo bello, Bartolito, aquí manqueándola, ya tú sabes, manqueo intenso para que no bajarle. Ojalá, Tirino, ojalá, normalito. Bueno, no hay ni una placa de oro por ahí. Oh, no, yo sé que me voy a pelear con esa gente porque oro no hay. Encontré una ametralladora ligera. Enfrente, enfrente, enfrente. Veo movimiento. En la casa. Veo movimiento. Un momento, cancelen eso. Por aquí. Un momento, cancelen eso. ¿Están ahí adentro? Están peleando entre ellos. Que okay, sin balas. No, me quedó un tiro. Pero esa arma ya que. Vea pues. Igual me lo cuento, pero. Wow. Está, Walter, Walter, estamos acá con Tavira, Walter. Estamos peleándola. Ay, mi arma que se hizo. ¿Me tienen aquí adentro por el lado? Voy. Pero ¿qué haces abajo? Me tenés acorralado, ya no. No, pero ¿por qué te tiraste? Necesitamos ahora la plata tuya otra vez. Porque ya no tenía municiones y el que te faltaba por matarlo iba atrás de mí. Y ahí fue cuando me embustó. No, que te pegan desde allá, eso te iba a decir. Ya tenemos la plata para las armas negativo. Ay, lo siento. ¿Cómo así? ¿Dónde te dieron? Ven. Muchachos, aquí vamos a evolucionar las armas. Gracias. Es mía. Tengo gente. Voy a lanzar un molotov. Ah, momento corto. Sí, vaya. Chacho, tengo gente acá abajo mío, necesito ayuda. No se tiren. No cegaron. Vas acercándose, reubicando zona segura. Yeah.
Malete. Está ahí. Sabían que esto pasaría. Cuerito, me vengué, cuerito. No eras muy bueno. Vamos a comprar las armas, muchachos. Ya les llego, ya les llego. Ustedes están arriba, ya les llego. No, les cayeron por las balas. No tengo balas para defenderlo a la arca, mano. ¡Ah, qué rabia! Mis armas tienen municiones. Sí, pero él está arriba, yo no voy a tirar. Arriba. Ellos están arriba, ¿qué querés? ¿Por dónde salgo? Ya se fueron, ya se fueron. Voy con Walter, está abajo. Listo, listo. Vamos, Walter, tira la plata. Walter, ¿para dónde vas? La plata. Dímelo, Chari, dímelo, dímelo, dímelo. A ver, comenten, comenten que es totalmente free. Falta uno, me falta uno, muchachos, yo me metí. Eran dos acá, ¿qué pasó? Encontré blindaje. Ah, bueno, está allá. Está arriba en la montaña. Se está robando. Ya, ya lo vi al fondo. Dale, dale. Se me trabó. Ahí está. Por acá hay uno, Walter, acá donde yo voy. Está más a la derecha, pero yo me la voy a meter por acá. Acá están abajo, Walter, yo creo. ¿Qué se hizo la loca esa? Él estaba acá. Corrió, entonces tiene que estar por allá atrás, a la derecha, o izquierda tuya, Walter. Dale, Capi. Pero acá hay un francotirador. Voy a subir por acá, Walter. Está campeando, está campeando. Madre, a Walter no lo toquen, háganme el favor. Encontré blindaje corporal. Voy por acá, ¿dónde? Ah, eso no está acá, bueno. Voy por el bounty, aquí llego por ese bounty de atrás. Voy por ese bounty que hay atrás en la arriba, en la montaña. Ay, brother, yo hubiera comprado a veces con el detal, con el liquidación, mucha pelota. Es el parkour. Vamos todos a la sistema tropi desplegado. Thank you.
Ojo con gente allá al frente, que no nos vayan a mover. Por encima, no se llegan a tirar. Yo no voy a tirar. Muchachos, vengan conmigo. Yo voy a tirar tirolesa para que volemos. Listo. Y vamos a volar como para acá, será. O volemos para esta esquina, ¿dónde? No, para la esquina de acá. Y por acá tenemos que controlar esa parte de la derecha. Si controlamos acá a la derecha, podemos ganarla. Tenemos que quedarnos con esta altura acá. ¿Alguien? Uy, yo sí estoy allá. Viene atrás de mí uno, viene atrás de mí uno. Tirolesa. No, no creo que ella venga detrás tuyo. No es pendejo de volar detrás tuyo, eso es un suicidio. El que haga eso, pues volar así. Está viendo que un equipo entró, ¿vale? Listo, listo. Allá tengo uno escondido, que yo no sé por qué el precision no me le hizo daño. Se tiró. Bro, le pasó por encima el precision. Esto es cada vez más sorprendente. Tengo uno abatido ahí en la puerta. Creo que acá tío, detrás mío tengo acá. Negativo, están abajo. En ahí. Tiro. Por izquierda, muchachos. Tanque. No dejen que me mate, no dejen que me mate, no dejen que me mate. No dejen que me mate, bro. No. Pero está ahí detrás. No, ya que, me pueden revivir. Muchachos, Walter, está ahí abajo, Walter. Está en las escaleras donde me mató. Ahí sigue, mira, está mirando para donde vos, Walter. A la derecha, ahí donde me mató, ahí derechito abajo, ahí a la derecha, derecha. Walter, tienes que salir y empezar a coger zona para puntales. Se te van a subir, Walter, se te subió el mam. Allá a la izquierda se te va a subir por ahí. Allá abajo tuyo. Abajo tuyo está, Walter, ahí, ahí, ahí abajo, ahí debajo. Ahí, velo. Buena, Walter, arriba ahí, hay tienda, Walter, ahí tienda, mírala. Ah, pero esa está ahí abajo, uff, qué locura. Si usted uy, Walter se tiró, oye, que... No, Walter, no caigas abajo. Revíveme, revíveme, Walter, a mí. Buena. Yo voy por mis armas. ¡Qué bueno! Ahí está. No. ¡Mira! ¡Se quedó atascado el mío! ¡No sube! ¿Cuántos quedan? Dos equipos. ¿Sí? A mí me tuvo que abrir para caer. Y chaleco. Vamos, killing. Abajo, ay. Ay, bueno, real, sana. Ay, ay, ay. Contra dos. Hay uno, no tengo balas. Bueno, lo que tiene. Estoy jodido, sin balas no puedo pelearla. Eso no. Ahí, ahí. No hay balas. ¿Dónde? Ahí donde matamos, ahí en la taza. Shhh, espérate, no, olvídate ya de eso, olvídate de eso que los tengo acá. No, es que no. Buena. Estaba dura la zona. Estaba dura esa zona ahí. Ay, brother, dos de segundo. Le helado y surgió corriendo y Fraga muriendo. ¿Cómo así? Enderbelandia, dímelo. Yo pensé que esa caja estaba arriba. Cuando digo Walter, se tiró mucho al loco. Ya cuando se tiró, no, pues rey. Está bien, la salida, ¿no? Sí, me voy a salir, voy a ir a jugar a la casa de un primo. Un gusto haber jugado con ustedes. Dios los bendiga. Igualmente. Esperamos que mañana
Pues primeramente Dios estemos aquí. Saludos. Bendiciones, hermanazo. Capi, Capi, únete. Hola, hola, hola. Dímelo, ¿bien o no? Ah, sí, sí, bien, bien. Bien, muchachos, bien, gracias a Dios. Ir al baño está allá. Rafa, dímelo. Pues está. Espérate, porque no me quedo bugueado. Pues invítelo. No, que como él ya no pasa, no, ni avisa, pues, como no avisa, y a mí no me sale a veces. Yo no me di cuenta. Que le da cupo, pero si no avisan, uno no queda loco. A mí no me sale a veces, espérate, a ver. Negativo, débil no me sale. Sí, le pagaron por el lado, Tilino. Ese man, si a mí no me matan ahí de arriba, bro, de la partida es otra. Pero es que ustedes, ve, ustedes le pasaron por el lado, el man les tocó. Yo peleé por acá por un lado y cuando me volteó, el man está con ustedes ahí mirándolos. Los tres ahí abrazaditos, yo nada. Traten de, mira, Walter, algo muy importante es trata de... Ay, qué bajo con Walter. Traten de escuchar bien, muchachos. Distinguir los pasos de los amigos y cualquier sonido que no sea del juego es muy importante distinguirlo. No, amigo, Walter ahora se fue, Walter tampoco me sale, ahí sí estamos jodidos. No me sale ni Walter ni José, bro. Ay, bro. Bueno, entró Walter, pero José no me sale. ¿Si va a entrar o no? Walter, ¿si va a entrar o no? ¿Qué dijo? No, 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 no está en línea. A mí me parecía que estaba jugando, pero no. Una se Bartolo, pero ojalá esté ahí, Bartolito. O también está por allá, va a prender apenas. Dale, Bartolo, que no lo veo. Muchachos. Seguro va a prender apenas el play, bro. ¿Qué pasa, Tilín? ¿Está o no está? Dímelo, José, al fin José, velo, ahí está José Pérez, pero no entra, no entra, dicen que estaba por ahí. Lo fueron a buscar y no entró. No, y Bartolo dice que pide cupo, pero tampoco está, bro, ay Dios. Al José dice que está entrando. No, Bartolito, vea lo que al fin sí José está entrando, pensamos que no iba a entrar. Espérate, José, que se juegue el Bartolito 2, así sea, que con él hace rato no juego, Tilín. Ya dejémoslo ahí, porque me va a pesar sacarlo. Que juegue 2 con nosotros, Bartolo, y de una... La rotamos. Dale, puntito. Ay, no, acá otra vez están de fiesta. Hoy hay 2x1 en cócteles, muchachos. 2x1 en cócteles. Decía hoy allá. No, pero... Eso es para los fines de semana, ahorita no. No, no te digo que ahí están enfiestados afuera. Ahí hay 2x1 en cócteles. Mojito y piña colada. Decía.
equipamiento y armas, nos iremos pronto. Bueno, a manquearse dijo. José, 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 a manquearse dijo José. Ahorita José, esté pendiente que en dos partidas entra. Entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. ¿Por dónde llevamos? Por aquí, 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 a otro lado. La caja y me robas el arma, brother. Eso sí me da rabia. No, Tirín, ya me voy para otro lado. Juega allá, hágale. Usted coja, yo me voy a buscar acá a pelear. Porque bueno, eso a mí me da rabia, brother. Tengo la caja abierta y voy a coger el arma y me la desaparece yo sin arma. Yo me pedí armas por acá. Ay, no, me falta poquito. Pucha, pensé que lo tenía. Más. Están pidiendo armas acá. No, Tirín, yo me vine para acá porque allá me estaban robando y vos sabes que a mí me da rabia si me alejé, me uno al equipo. Estoy acá solito. Y ya me van a robar. Espérenme un segundo ya. No me compró la arma. Arriba me la pago. ¿Qué arma está buena? Crick, Hamas, ¿cuál? Estoy jugando con las mismas mías. Yo me pedí esas armas y me quedaron por allá arriba. ¿Cómo hago yo para subir ahora por mis armas allá? ¿Ya las cogí? No las puedo bajar. Uy, padre, no puedo bajarlo nomás. Van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Muchas cascadas me quedaron rebailas. No sé por qué cayeron así, las tiré de lejos y cayeron ahí. Mira lo que fue, yo juego con él. Van hacia abajo. Pobrecito, el grosero, el groserito, el groserito. El groserito se murió. Ah, ese
persona que tiene la cabeza esa de la muñeca. ¡No! Me cayó, ¿qué? ¡Ah, güey, pucha vida! Les maté uno abajo, Robert. Me cayeron los tres. Vamos a la nueva segura. Miembro del pelotón redesplegado. Tal vez podamos emboscar. Ahí estamos, seas mamón. Desgraciado, la campera, pues. Ah, pues hay mucha gente. Vamos a Jackson, mi gente. ¿Cómo van ustedes? Misión de gran objetivo. El tiempo corre, avancemos hacia el objetivo. Enfrente. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Bajo fuego intenso! ¿Pero cómo si? ¡Ah, el del otro! Yo sí dije, pero ¿cómo de ahí? Si había en el otro lado. Yo... Pero, pero. Se mueran. No, demasiada gente. ¿Capi está jugando? No, el Capi no está jugando. José, José, dímelo. Veo un paquete de ayuda. Finalizada,
mata. Abajo, ahí. No, por eso ya no puedo subir. Casa proxima, marcando nueva zona segura. UAV enemigo activo. Enemigo entrando en el área. Identificación positiva del objetivo. Hagamos esto rápido. Ya me asustó ese. Ay, bro, le fallé los tiros. Ahí hay dos, son dos ahí. Dale bien, perdón, están dos misiles. Let's go, ¿qué dice el cueva? Dímelo, ¿cómo vamos, José? Buena partida que llevamos. Tilín, buena partida. Rafa, ¿qué armas tan buenas con esta? Yo no sé, yo estoy jugando con las mismas, Tilín, a mí me está yendo bien. Reventando igual, como te dije. Las armas todas están balanceadas. Sí, esas dos estoy usando y estoy reventando. Let's go, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, reporte mi gente, reportes. Vamos a ponerme una manzanita que me... Empieza el combate de verdad. Sí. Yo me estudié muy antes. Plano, porque arma no hay nada bueno, pero es una arma fea lo que yo tengo.
¿Hay plata? No. Ya, ahí tiré la plata. Y estamos. No, el Bartolo está peleando solo por allá. Bueno, la plata del Bartolo no la necesitamos, se puede morir. Hágale. Es cierto. No cayó con nosotros. No me coge la caja. Ay, tío. ¿Qué hacemos? ¿Para allá o para el bounty? Ay, no, mayo, es el Bartolo, ¿verdad? Te ha dicho un montón de gente, bro. Tú eres el muchacho que va a la matando. Enemigo entrando en el área. ¿Dónde están ellos, Bartolo? No, no sé, voy para allá atrás. No, yo me tiré para... Aquí está toda la gente, bro. Batido uno, mata muerto uno. UAV enemigo activo. Bueno. Está abajo. ¿Por él o qué? Uno. Ahí al fondo tienen uno, muchachos. Ahí está la vuelta, vamos. Aquí subió. No hay pavo AB, muchachos. Ustedes tienen pavo AB. Si se les atraviesa de pronto uno AB, bacano. ¡Ay, se me revió la espalda! Brother, eran todos más. Oh, ah, estaban ahí. Bartolo, al lado tuyo, a 2 metros estábamos peleando yo. No, bro, tú ya habías agarrado tus armas, Chilim. ¿No? Vení, mi amor. Yo no había agarrado armas, Rafa. Yo con la del piso me voy a pelear. ¿Qué pasó ahí? ¿Los mataste? ¿Fueron qué? Yo maté uno, yo maté el otro. Ay, Dios santo, abajo, esperé. Ya sé que pensó, que yo me iba a quedar esperando allá porque me pegó unos tiros. Yo lo creo, yo rusheo, perro. Venus tirado, hermosa, bienvenida, gracias por pasar. No, se volvió el juego. Ah.
¿Qué pasó, Rafa? ¿No viste que se pegó el juego? A mí me estaba temblando el control ya y estaba pegado el juego. Ah, qué basura es eso. A vos te pasó, me imagino, Bartolo, que el Bartolo también ya se estaba quejando, ¿no? No, a mí me salió fue una línea amarilla y un cuadro blanco ahí. Ah, no, no, raro. A mí sí se me bugueó, se me quedó pegado vibrando y todo. Veremos que el Bartolo no es bugar esta, hombre. Ay, Dios, este juego y sus bugs. Como es mi Terminator. Como le dije al Joe, todo bien excepto que es enano. Let's go, ¿qué dice el chat? Jonatico Gómez, ¿cómo vamos? Bienvenido, ¿bien o no? Sí, no, no, no me olvidé, Tilim, es que como eran dos partidas, pero acuérdate que esta no la jugamos. Por eso dije que dos, y esta es la segunda. No me he olvidado. ¿Y a Walter ahora no lo metió? No me digas que no metió a Walter ni al otro. Walter, no, no me he olvidado después de esta. La idea eran dos, pero no se puede jugar la segunda, ¿no? Dice que bloqueé. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. ¿Dónde? Cambiando de lugar. Solicito ataque aéreo en mis coordenadas. Voy. Allá ha batido uno, ojalá lo remate. Ah, se va a ir. Pero no alcanza, falta. Me pegó el sniper, no sé dónde. Ay, estabas diciendo armas. Pediste armas y acá estamos, ¿no? Pero tú no llegaste. Ya olvidémonos de las armas. Si hubiera sabido que te ibas a ir a pushar, Tilín, me voy cuando batí el otro con el precision. Sí, loco, porque no, yo no sabía de dónde te tiraron. Me hiciste devolver, brother, y llego allá y no hay. Tienda, ¿sí? No, no, yo lo batí allá, no, donde. Nah, ya nos jodimos, vea, perdí la plata. Ahí viene tras mío, sí, Walter. Usted sabe que las armas es lo primero. Walter, me fui, Walter, yo no puedo pelear ahí. Tenemos otra vez armas. Ya lo maté. Sí, pero tenemos armas, les estoy diciendo, Walter. Ay, Dios mío, muchachos, armas, necesitamos la plata. Aquí una tienda portátil. ¿Dónde tienda, está? Tienda, ¿dónde tienda? Está? ¿Dónde está? Oh, yo la... Oh.
perdido mucho tiempo dando vueltas. Ya era para que tuviéramos armas de rato y hubiéramos peleado ya. Recuerda que este juego es de velocidad. El que más rápido actúa es el que más posibilidades tiene de ganar. Me voy para los que estamos peleando allá en verde ahora sí. No, piensan al lado tuyo. A la izquierda, bro. Y me tiran a mí teniendo la voz al lado. Aquí sí estoy, aquí sí estoy, salto. Separó, separó el mal, separó el mal. Pero me le llevé a la amiga. Rafa, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? No, ya me están dando desde el fondo. Tiraron, parce. Uno solo, pero eso no sé, ni me lo apuntaron a mí, nunca me cayó a mí. eso cayó casi donde yo estaba. Pero te digo, me lo tiraron a mí y nunca me tocó a mí. Esos están acá, muchachos. Ahí en esa tienda verde que apunté allá están. A ver, Antonio, dímelo, Alfonso, dímelo, saludito, bienvenidos. ¿Qué onda, muchachos? A ver. 66 likes, mi gente. Estamos a 34 likes de los 100. No olviden que pueden apoyarnos con sus comentarios, compartiendo, siguiéndonos, invitando a sus amigos, suscribiéndose al bello canal, por supuesto donando sus super estrellotas, muchachos. No me quiso abrir la caída, ni la apreté y la apreté. No tengo placas, brother, eso sí me jode. Vamos a comprar una plaquita, Roma. Me necesajando, joder. Dale plata, suelta plata, que no me quede sin placa yo también. Suelta. Otra más. Ah, no nos alcanza. Voy. No, ya vamos para allá. Ah, oh, tirito, me quedé. No, yo tengo que hacer placas, él también quedó, pero quedamos en prácticamente cero, pues. Voy por el preciso, voy por las armas. No jodas. Nos tiraron otro precillo. No, padre. Ahí está, ya está aquí, man. Vamos por los de acá izquierda, muchachos. Bueno. Ay, closer otra vez. Muchachos, acuérdense que el bounty es el que estamos, pues no sé, para eso está ahí un bounty, ¿no? No sé. Aquí manqueándola. Vamos a buscar bounty, ¿no? Solo conmigo uno. Voy por el bounty otra vez, ya te dije. Ah, pues, pucha, perdíamos. ¿Qué es eso?
¿Este Walter dónde? De espalda. Arriba del techo, arriba del techo. Espalda, no sé, de espalda, no, espalda. La salvó la amiga. Oh, ahí al lado estaba de mí. Acá hay gente que está también. Ten cuidado, a la derecha. Ay. Ahora, a ver, y mejor mis armas como las recupero. Voy para allá otra vez, me da suerte. Afuera los albaras. Sí, el amigo de afuera me lleva. Ahora me pico un zancú y me tienes harto la plantilla del pie. ¿Qué dice Jonatico? Let's go, Jonatico. Oh, otra vez tengo que ir por mis armas. Bueno, yo voy para acá, ya les apunté dónde voy, para Mosol. En azul hay gente. No me abrió el paracaídas. No me abrió el paracaídas, Tirín, pero menos mal porque... Ah, ya me robaron las armas. Nah. Si quieren, compran armas, pero solo si quieren. Si no, pues compren UAVs entonces. Pero gasten esa plata, muchachos. Que ustedes tienen mucha plata y no compran. ¿Qué dice Cristian Agudelo? Total, Cristian, seguro que estará hablando de tráfico vehicular, porque ¿de qué más va a hablar? Parece que no quieren comprar armas, es que yo no estoy escuchando. Voy a pelearla hacia la loca. No. Tengo uno, tengo aquí. Fuck off, man. Brother, pero ayuda, mira, yo me fui con pistolita, maté a uno y ustedes con armas no se meten, no compran armas, nada. Pero compré armas y tírela, brother, es que hay 20 mil dólares y no las compra, entonces yo no me voy a quedar esperando por ahí. Si no hay armas, me tengo que ir a puchar. Tienes el verde, Walter, te murió también. No, llórelo con chillelo, Walter. Está muy lejos de la gente, sí, ¿no? A comprar las armas, iba. Oh, ah, un tiro. Vea, el Bartolo puede ir a revivirte, pero no. Voy. Aguante. Yo sé que te estás flaqueando, pero Bartolo, no hay nadie a tu alrededor. Velo ahí, lo viste, ¿vale? Atrás tienes otro, Bartolo. Atrás tienes otro. Oído, Bartolo, oído. Mi audio no está bueno, bro. Porque yo no lo escuché. Para serte sincero, no lo escuché. Yo sí lo escuché perfectamente. Fuerte y claro. Ah, yo tu configuración está más buena, porque yo sí no lo escuché. Yo de una lo escuché. No, y no, que le estoy diciendo que compren a Abdiel, porque si no gastan la plata. Vea, ya no compraron nunca las armas, ahí ahora está, sí está muy difícil. Arriba. Uf, menos mal cayó para el lado de nosotros. Yo voy a caer acá y no sé, me voy a quedar acá campeando. Ya. Ah, ya caí conmigo, no. Llórelo, ya caí yo. A mí también me agarró en el aire. Ahí me dejan solo. Ahí se los marqué. No, muchachos, cuando ustedes vean plata, mira, como Joe dice, llenen eso de armas. Si nadie necesita, compren y tírenla, porque siempre va a morir un amigo y las armas las necesitamos. Solo compren y bótenla, compren y bótenla, para que vea que fluye mejor el juego. Pero si a mí me dejan sin armas, yo me toca ir a buscar. Ay, me quedé sin balas, era uno solo. Mano, que otro. Let's
go, Bosquitar. Bueno, Walter, esta es tu partida. Izquierda tiene más gente. Buena. No. Bueno, invita al José ahora sí. ¿Dónde está el José? Mano, me picó un zancudo en la planta del pie que me tiene loco, loco de remate. Ahora sí, mi queridísimo Bartolito, es que al José lo estábamos esperando antes. Te dejé porque él no entraba y entraste. Pero él está ahí. ¿Dónde está? Y a mí no me sale todavía. Bueno, pues, brother. Ahí podemos sí, sí, Bartolillo, bendiciones. Buenas noches. Eso. ¿Quién bajó? ¿Quién me entraba para invitarlo? No, el Devil Dog, pero a mí no me sale. Sí, muchachos, miren, ¿qué les digo? Si ustedes tienen plata, compren armas y tírenlas dentro de la zona. Así hayan... Siempre tiene que haber cajas en la zona. ¿Para qué? Para que uno pueda caer. Porque si no, yo soy de los que si no tengo armas, pues voy a guerrearla donde están mis armas. Porque ya, ¿qué más hago, weón? O sea, como les dije, ahorita ustedes tres se quedaron arriba. Yo bajé, me bajé a uno con pistolita. Y me cayó todo el equipo, no podía más. Porque pues no queda de otra. Pero si compran las armas y las tiran, vean que el juego va mucho mejor. Y no preguntar, ¿necesitan armas? Nada, es solo compre. Nadie, todos siempre se necesitan. ¿Me entendés? O sea, eso es una pregunta... O sea, sin sentido. O compren UAVs, pero no se queden con 20 mil dólares guardados. A mí no me jale, José. ¿A ustedes les sale o no les sale? No, ya se salió. No creo, porque... Debe estar por ahí, timbre, porque a veces no sale. Debe estar por ahí seguro. Yo él no lo tengo, José Pérez no lo tengo. ¿Le timbraste o no? Sí, en eso está. Ay, ña, ña. Ok, ya no dice porque a las 10 se tiene que dormir. Ah, son las 9 y media. No, es que yo le dije que dos porque la idea, pues ya el otro había entrado, no entraba el uno y el otro me entra, entonces también, y el Bartolo hace meses no juega, meses. Y ya se fue y baila. Es que ya son las 9:30 en donde usted, el tiempo que fue volando, acá son las 8:30. Ahorita me voy por mi mojito 2x1 y a seguir la mentira. ¿Cómo? No, te digo que abajo dice mojito y abajo no. Y 5 personas tomando allá, no hay más gente. Y alguien entró a la puerta de abajo. Pero como encuentre a alguien orinando en la entrada, mi hermano, se gana un cacerolazo en la cabeza. Si él me hubiera dicho eso antes, si me hubiera dicho que él se tenía que ir, le digo que entre de una y al Bartolo le digo que espere, pero no. No pensé que tenía que ir de una. Ojalá sea que yo trato de que todos juguemos. Falta comunicación. Pues dale. Dale, pero mañana, entonces dígale que mañana y mañana tempranito. Es que la... Vos ves que vos nunca me salís. Vos a mí nunca me salís. Yo no me saludo. Vos nunca me salís a mí, brother, Walter. Igual él me sale muy pocas veces. Uno no se da cuenta si ustedes están o no están conectados. Yo creo que una vez lo puse para que no saliera. Yo creo que no lo tengo para que no se vea. No más entrenamiento, llegó el momento de la verdad.
Capi. GG. Oiga, hace rato no jugaba con usted, Rafa, como el del sábado. Sí, hace varios días. ¿Qué pasó aquí? Yo estaba dando para que jugara más gente. No, mira, por lo menos lo más chistoso es que no juegas tú y no juega el Brancito. Y después aparecen los dos. El Brancito tampoco jugó casi estos días, bro. ¿Qué pasó? ¿Dónde sale esto? Oh. Tiro ese. Uy, nos dieron de una. ¿Qué pasó? Igual te nunca salió. Venga, ¿por qué reinició esto? Pues si nos mataron a todos. No me salió ya reiniciar partida. Ay, qué movimiento, ¿cómo así? Sí, yo por eso te dije, Walter nunca revivió. Walter, ¿nunca reviviste? Walter no habla. Yo creo que él nunca alcanzó a revivir en ese tiempito tan rápido, aunque tan raro, porque yo... ¿Esto qué le pasó al celu? A ver, se me dañó el protector de pantalla, me le salió una cosa, una bola ahí, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Me botó el... ¡Ah, es que a Walter lo botó! Yo sí dije, Walter nunca salió. A Walter lo botó, entonces, claro, yo por eso dije, no, Walter no alcanzó a salir. ¡El Indias! No pensé que fuera a entrar, amigazo. Dije, vamos a invitarlo a ver si está por ahí. ¿Qué dice mi amigo el Indias TV? ¿Cómo va todo? Está sin micrófono, creo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué se dice? Walter, Walter, entra, que lo botó. ¿Cómo va todo, Indias? ¿Bien o no? ¿Joaquín? Todo bien, amigo. ¿Cómo estás, amigo bien, Rafa? Bien, también, gracias al señor por aquí manqueando un rato con estilo, pero dándole con toda. Esa es la actitud. Estamos en la partida y votó a uno. Y votó a uno. Entonces nos perdimos de una. Perdimos de una porque nos votó, nos mataron a dos y a uno lo votó el juego. Walter no se ha conectado. A mí nunca me sale conectado. Dale, ahí está. Ve, yo no había analizado bien tu muñeco, brother. De tantas veces que lo hice, es primera vez que veo que tiene la pierna rota, toda rasgada y tiene sangre un montón ahí. Y el coso salido, el esqueleto, pues. ¿Qué más, India? ¿Ahí le has dado a la Torreón o no? No. No, casi no he jugado, amigo Rafa. Mucho trabajo. Cerré casi un 90% del juego, pero queriendo divertirnos un rato. Está bien, lo importante es pasarla bueno. Reírnos, pelearnos, no mentira, alegar, pero, alegar pero con calma, normal, alegar era normal, y esto y lo otro, pero claro. No tomárselo a pecho, porque uno alega y es normal alegar, pero no tomárselo a pecho, ni a, o sea, de que te están tratando mal, güey. Por lo menos el Juan de Dios que ya se me puso bravo, pero el Juan de Dios igual que a vos, viejo Capi, le he dicho un millón de veces, no digan groserías, y es que me da rabia es porque él es médico, y yo estoy hablando con una persona educada, es que no estoy hablando con una persona sin estudio. Muy, muy rara, tío. Por eso, pero es que él últimamente cada vez que entra se le sale una grosería, y vos sabes que los costeños, las groserías de los costeños son pesadas. Entonces la última vez... La última vez que ver... Que ese güey está viviendo allá en Argentina y la gente muy grosera. No, igual el costeño es grosero. A lo que me voy es que él es médico. Él tiene que tener una ética de que cuando le digan que no, es no. Y por segundo lado le digo yo... Me dice, no, es que tenía el micrófono. Yo, no, listo, pero es que el problema no es el micrófono. El problema es que tienes que captar de que cuando juegas conmigo a mi face. En este canal por lo menos vale, va y viene. Pero en el nuevo sí me importa mucho porque Facebook me dijo en el nuevo... En este no me ha dicho nada. En el nuevo sí me dijo, no puedes decir groserías. Y entonces él me sale con esas, y cada vez que entra es, hijo de tantas, yo no sé qué. Y yo, joder. Y él empieza, este caremundá, ¿qué es esto? ¿Sí me entendés? Hijo de puta caremundá. Entonces uno, claro, brother. Y se me putó ayer y se salió. Yo, no, pero es que tienes que entender, brother. Ah, es que no hay que... No, todos los días está el mismo ánimo también, normal. No, sí, obvio, pero... El
tiene que entender que yo trato de cuidar el canal lo más que puedo. Y qué pasa, y todo eso me hace, o sea, eso ayuda a que es, lo único que se pueden decir grosería son los que tienen partner, de resto nadie. Ellos pueden decir lo que les da la gana. Los que son socios de Facebook, ellos sí pueden hacer lo que les da la gana. ¿Qué? Mis brother, ellos no les dicen nada. Ellos tienen contacto directo. Si ellos les bloquean algo al día, ellos ya pueden de una llamar prácticamente a Facebook a decir qué les ha pasado, por qué lo están. En cambio uno no. Oh, sí. Uno no tiene contacto, uno le habla a un bot de chat, así le dicen, bot. Así como el bot mío, te contesta un bot. Hola, ¿qué mamo? El Brancito también a cada rato que dice, yo ya le he dicho, y él, bueno, él trata de ya no decirla, pero... Pero a cada rato también le digo lo mismo, Brancito, no más. Y el Brancito no se sale porque le diga. ¿Vas a comprar el skin de Terminator, skin rojo? No, yo, vos sabes que yo no gasto en skins. Con eso te lo digo que, o sea, con esa plata la skin opero la gatica que tengo ahí afuera de la casa. Lo que no he tenido es tiempo para ir, bro. Yo a ver si prefiero yo. Mátalo, buena. Ay, me dieron por fuera también, pero buena. Buena, indias. Uy, no, le dieron a indias también ahí. Había un montón de gente. Fue que entonces se vieron ahí. ¿A quién le mató? Ay, cap. Ya salió. Miembro del pelotón redesplegado. No, yo no tengo balas, parce, no tengo balas. Muerto. How did you go? ¿Cómo está esa, muchachos? Gracias, mamón. No, plata es lo que no hay. A veces uno llega y eso está tapado en plata y a veces ni para, mejor dicho. Ya nos faltan 2.300. Aquí está uno. Ah, está cambiando esta ahí. Va para allá para el lado de él. Desde hace rato está ahí. Ah, pero... Plata para las armas, plata para las armas, plata para las armas. Ahí dejo mi plata en la tienda. Ya dejé mi plata en la tienda. Avisado, soldado avisado, no muere en guerra. Capi y Díaz, Capi. Venga, vamos. Las armas. Ahí tiene la fruta en la tienda. ¿Algunas algún equipo por ahí que sepan que esté completico por ahí en algún lado? ¿Perseguir? Nadie sabe equipo, voy a mirar acá atrás a ver si hay gente. Acá en el globo había un equipo. Por acá no hay. Uy, no escucho una. Mira, acá había unos punticos por estos lados, no sé. El resto, los otros están por acá y por acá hay otro. Estoy tras el enemigo. Yo creo que el del carro más fácil, es más cercano. Baja de suministro, vamos a asegurarla. ¿Hay gente allá o es pura falsa también? A ver, ya ahí. Vamos para allá, vamos para allá. Gracias a Dios. No, los de carpa. Aquí pidieron caja, ah no, cayó acá. Sí, voy a coger esta caja verde y voy para allá. Los detectaron. Cuidado, India, tenés uno atrás. Vamos, tío, India. ¿Cómo que no? Acabo de matar a dos. Acabo de matar a tres y me dices que no llegue. Yo no puedo matarlos a todos. Sí, yo tiro el precision, si me tiro ahí me suicido. Hay uno arriba, arriba.
Dale, dale, que estoy mirando uno que cayó acá. Se tiró para abajo. Sí, yo lo vi que cayó ahí atrásito, pero no sé si se tiró o no se tiró. Allá abajo acabaron de revivir, o no sé, están haciendo bandera. Yo no, porque yo estoy vivo. Abajo se están dando buen plomo y nadie nos está invitando. Se olvidaron de que nosotros también queremos dar bala. Uy, ese man que hace allá al frente, velo, ese es de usted, buena. Aquí estoy safe. Uy, me salvaron, tirenes. Y la Andrade, dímelo, ¿cómo vamos, Andrade? Bienvenido, abrazo. Ya tenía unos abajo, ya apuntaditos abajo. Abatido al lado del carro, no sé qué se me hizo. Ah, estos bolsitos me tienen harto. Un montón de plata acá que abrí eso. Maté a todos los bolsitos de acá, pero fue porque cogí como 80 mil millones de dólares. ¡Ay! ¿Cómo están, Tilines? Walter, ¿cómo estás, Walter? Yo los maté abajo. ¿Estás solo? Maté dos aquí abajo. Creo. Me parecen muy amigables. Por las nalgotas. Ahí dejé una máscara. Bueno, y voy a empezar a comprar UAV. ¿Cómo comprar? No me lo tira. Ah, no me deja tirar el UAV. Ahí dejé UAV. No. Arriba dejé UAV puesto, muchachos. Voy por Indias. ¿Tiene alguien? ¿Le sepa? Gracias. Ahí. Me quedé atascado. Muchachos, cogieron el UAV, ¿no? Voy, por ahí. Yo tiro. Solicito ataque aéreo en mis coordenadas. Yo dejé UAVs allá tirados y cosas, no sé, voy a comprar más UAV. No jodas. Me dio el último precision a mí, ahí me mata. Esa gente está detrás de nosotros. Yo voy a seguir derecho por debajo tierra, muchachos, antes de que nos paren arriba. Vamos.
Tratemos de pasar bajo tierra, muchachos. Tratemos de pasar. Ellos siguen ahí arriba. Vamos a coger zona. Me voy a ir para carpitas acá atrás, por estos lados, muchachos. Bueno, igual salgo por acá porque mejor. Voy a dar toda la vuelta por izquierda. Es hora de cubrir nuestras huellas. Un equipo enemigo nos persigue. Necesito reconocimiento del área. UAV iniciando sobrevuelo. Pucha, me asustó esa agua. Pensé que era alguien. Bien las espaldas, cuidemos bien las espaldas cuando mientras cierra la zona. Solo quedan 10. Buena. Confirmado. Ya, Tirín, estate nosotros. Serénate. A la izquierda. Quedamos nosotros cuatro contra ellos dos, muchachos. Uno y uno por derecha. Ay, me caí. Vamos por acá por el de la derecha. Ay, me caí. Aquí hay uno. Falta el otro, listo. Esa es de nosotros, Tilín. Walter, es tuyo, Walter, tú puedes. No. Ay. Está abajo. ¡Let's go! ¡GG, mi gente! Llegó el India, sí, de una llegó la win. ¡Let's go! ¡Añañay! Buena, buena partida, Capi. Buena partida, muchachos. 27 kills. Sumamos otra wincita más. Para el día de hoy, mi gente, no olviden dejar sus super reacciones, que son de muchísima ayuda para seguir creciendo. Vamos a Jacksonville. Apoyar con sus super likes, comentando, compartiendo, suscribiéndose al canal, donando sus super estrellotas y por supuesto viéndonos. Vamos a seguir haciendo wincitas. No, brother, ese bounty, el big bounty que matamos al final, nos ayudó muchísimo. Nos mostró dónde estaba todo el mundo ya. Nos mostró todos los enemigos. Cuando yo veo que quedaban 6 y nosotros 4. Ah, no, ganamos 3 equipos, 6 personas. Y nosotros éramos 4. El colmo, pues, que uno nos quebrara a todos. GG's. GG, Chari. GG Walter, let's go, amigaza. Se fue. ¿Qué dice Jairito Echeverry? Dímelo, Jairito. Walter, GG, Walter. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo.
están callados en el chat. Estos gatos están locos, Silina. Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. Bueno, otra win de seguida, pues. Suerte, buena suerte, chicos. Vamos a Jackson. Ya saben, muchachos, al ladito del groto, sin meter el dedo al groto ni tocar al ladito. Vale, vale. Que yo caigo ahí porque me parece que ahí uno está centrado para coger para cualquier lado. $400, muchachos. Creo que ya. Ay, nos faltan Kini. Ya, listo, vámonos. La misma tienda acá atrásito. Allá adelante, allá para ese lado. Tienda, tienda, tilines. Acá, 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 la de acá. Que allá hay una abajo, india, si no sirve. Está abajo, sí, tierra. Sí, ya mire, ya mire. Que no conozco, no conozco. No, no, pero es por decir que yo te digo que estaba... Iba detrás mío cuando veo que saliste para otro lado. Yo no, para acá, porque para allá no es. No he visto gente, ¿ustedes han escuchado? Binary, no voy para Binary, atrás, para allá atrás. Bueno, marqué un poquito mal, pero para allá voy. Vale, vale, vale. Vuelo. Tengo que hacer balas, si ocupan balas. No, yo por ahora estoy bien, no sé. Voy por el techo, creo yo. Voy por techo. Bueno, pero por dentro, por acá, como más raro. Ay, Dios mío. Aquí. Sí, ya me di cuenta, pero voy por el de abajo, el que le está dando abajo, vale, a la derecha. Vale. ¿Está otro por ahí, Rafa? ¿Pinta? No, pero los dos están muertos acá. ¡Ay, vale. ¡Oh, ya había otro! ¡Ay, esos dos habían dos cadáveres, brother! Yo no sé. ¡Ay, llegaba otro de otro lado! Buena, buena. Buena, Tilines, ahí están mis almas, hombre, hombre, nadie se me ha preocupado tanto por mí. Hey, ¿qué pasó con mis armas? ¿Alguien se las llevó? Ahí está otro. Sin balas, brother. El man es muy suerte. Ay, me mató uno de lejos. Buena, buena. No, ese está, yo lo vi a la lo fuimos a apuntar todos. Tenemos el puesto todo completo. No, no, y ahí hay Rafa, tres equipos. Una disculpa. ¿Qué pasó? Muchas gracias por invitarme. Hágale. Un placer jugar contigo. Igualmente, mi queridísimo amigo.
No, yo siempre que lo veo por ahí trato de invitarlo, Tilín. En la buena India, Dios lo bendiga, que bien, le vaya súper bien. Muchas gracias. A vos también Dios por aceptar la invitación. GG. Gracias, muy amable. Buena suerte. Gracias. Es que a él lo invité porque no, el India es buena gente. Él es el que yo les he dicho que un día no me desanimó para dejar el streaming. Un día me habló muy bonito, muy chévere en el directo. Y me escribió y todo bacano. El Indias. Él es el tercer colaborador del canal. Están mi cuñado, Joe y él. Ahorita Echeverry, dime lo que onda. Ay, 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 uy, 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 que me dice el dedito que le meten pupu, ay, 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 uy, 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 que le dice el dedito que le meten pupu. No me digas, se mantiene con la plata del fruto, tú no sirves para mantener alguno porque ellos transan, ellos venden, solo la figurita de que está del presidente. Resurgimiento. Vamos a la zona segura. Dímelo, Andrade, pues sí, mientras, si alcance a echarse unas dos o tres, Tilín. Ahorita ya casi termino, un ratillo. ¡Parjuelo, muchacho! ¡Wow! ¡GG's! ¿Cómo la vieron ese headshot que le pegué? Ve, Walter, tú estás, Capi, tú estabas peleando con un man en el aire, ¿no? Sí. Me lo bajé yo de sniper desde acá, desde la casita. ¿Sí? Tilín, claro que sí. ¿No te dieron asistencia? Sí. Mire, mire, mire. Mire. Lo que. Lo quería matar a cachazos en el aire. Si le dieron asistencia, mire, que ya lo tengo. Muchachos, armas. Armas. Eso me gusta, que esté pensando de esa manera. De una la plata, armas ya. Walter, Walter, no te vayas para el otro lado, Walter. Armas ya. Estaba cogiendo más plata. No sé si ya sobra la plata, la verdad la cogemos ahorita la que falta. ¡Enemigo activo! ¡Entrega de armamento en camino! Ya veo cuánto están. Compro un lluvia. Pucha, le falló el tiro. ¡Ay, no! Yo también tiré UAV. ¡Ay, al mismo tiempo que tú lo tiraste! No pensé que... Bueno, vamos para allá que hay el 3. Venga, 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 vamos a pelear de una. Allá acá, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Ve, no me salía tu nombre encima. UAV, ah, no, no alcanza. Placas, 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 eso. Pensé que eran placas.
Placas, placas, nadie tiene placas. UAV enemigo activo. Pero estaba. Bueno. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Cómo ven ese bounty ahí atrás? Miren ese equipo ahí. Hay alguien a la izquierda dándole, de la izquierda a nosotros. Y unos tiros raros, ven. Se me quedé sin balas. Voy para allá, hay uno abatido, uno muerto, debajo uno. Debajo uno no hay alguien. No te preocupes, yo ahorita remato el otro. El amigo de él está acá atrás en tirolesa. Oh. Están apuntando atrás. Sí, de allá. En movimiento. Ahora, por acá. Ataque de racimo aliado llegando. ¡Ay! De espalda. Nos fuimos. ¡Ay, cómo así! Se nos cayeron. De espalda, de espalda. Nos pucharon, sí, ya nos están viendo. Yo voy por derecha y voy por el túnel. Porque ya la zona viene. Está uno aquí. ¡Ay, me cogieron! ¡Ay, no, Tilín, alcancé! Una entrega de armamento. Me canso de dar en el hueco. Ahí acá abajo de ustedes hay uno, muchachos, allá abajito. No, pero es que está. Se cayó encima. Uy, Walter, ¿por qué se demora tanto tu arma en salir así? Ese man se puso. No, porque el otro, cuando se agarra la arma, tiene que cargar. No, la mía no carga, la mía sale la primera de una. Tú porque juegas con la larga primero, creo que de primaria. Ahí en las armas hay un man, weón, que me mató. Ah, qué rabia. Quedó un tiro. Bueno, mi gente, vamos, que nos quedamos a 70, en 71 personitas, mi gente. La idea es llegar a 75 colaboradores y no bajar, muchachos. Buena, Capi. No. Walter, tienes que aprender a cuando no le estés disparando, dejar de disparar para ahorrar balas. Eso te acaba mucho. Yo me lo he notado. Aprende para que veas. A dejar de disparar un segundito. No, me quedé pegado en la tienda. ¿Cómo? Me quedé pegado en la tienda, Tilín. Yo he visto que haces mucho. O sea, cuando se te. Trata de, ¿sabes qué? Aprende, trata de apuntar a la vez que disparas, para que cuando él se te corra, dejes de disparar y lo tengas en la mira. De esa manera, cuando se devuelva, le vuelves a dar. Pero trata de soltar un poquito el gatillo para que veas que mejora mucho. Porque usted ya veo que ha cogido más estilo, más movimiento, pero pues le faltan unos toques. Y verá que va mejorando de a poquito. Andrade, ¿dónde estás, Andrade? No, ya Andrade ya me borró, a mí no me sale. Velo, ahí apareció. Andrade ya no quiere jugar con... No. Practícalo para que... Y practicas aparte para que veas cómo te va súper mejor, Walter. Y no apunte. Bueno, aunque es que con esa Cooper, si uno no apunta, lo matan, brother. De cerca, jamás no pega tiros cuando uno no apunta. Pero trate también de hacer eso. Cuando estén cerquita, no apunte, sino que de cadera dispare. Con las corticas de cadera. Y verá que le gana un milisegundo y eso es mucha ayuda. Let's go.
capi, yo creo. No le dicen nada, le dicen capi. No me va a entender nada. Ah, yo veía que le estaba teniendo al capi. Hay muchos Alex, están regados por todos lados. Terminó la diversión. Preparémonos para el despliegue. Hasta que el Ignacio me diga, no, yo me llamo Ignacio Alexander Andrade. Andrade no tiene audio. Dice Rafa, bien. Todo bello. Todo bellota. Se capi. El capi dice que no te saluda porque tú ya no juegas con él. El Andrade no, el Andrade ya no. Solo juega con Darth Vader, con Pollo. Pues ya con los amigos de eso. Está un tiro, capi. Los están disparando. Con la escopeta estás tratando de bajar a alguien de un tiro, ¿verdad? No, no tengo armas. A mí me tocó huir, yo no tengo armas. No he cogido ni una pistolita, sigo. Me fui para la Binary, no hay armas allá. Y esa gente ya está ahí. Ah, me quebré los. Ya la plata, vea, muchachos, ya estamos a nadita. Full team. No te metas, no, nos falta nadita para las armas. Estamos a nadita, mira, faltan 1100. Vamos a coger que aquí está la tienda al lado de nosotros, ahí donde está el capi. Ay, aquí hay gente conmigo. Campero, está detrás de una puerta. Vamos, wey. Los dos están detrás de puerta en el segundo piso. Oh, Chiline, nos falta nada para las armas. Pero nada es nada, capi, no. Bro. Listo, armas. Armas, tienda ahí al lado de verde. Debajo de verde está la tienda, debajo tuyo. Aprenda a correr. Ahí tira un presidio para allá, joder, no sé. Ay, abrió. A mí me sale más barata. Uy, no soltaron fue armas, pero bueno. Alcancé con lo que tenía, con los 5. Me sale, suelten la plata que con lo que compren. Yo compro UAV, todo me sale barato. Me alcanza. Oh, no me alcanza, me faltan 600, 900. Ya lo vieron en el aire. Recuerden que el equipo de él está allá. Yo me revivo, sigan dándole. Yo me revivo, no se preocupen por mí, peleen ustedes. Tiro por acá. La zona, corran que viene la zona y es la primera, muchachos. Ay, me quedó el malo tiro. Me metí los últimos tres tiritos. Corra, vuelen, hagan lo que sea, pero la zona los va a matar. Apenas estoy cayendo. Pero ya tengo.
Estoy tras el enemigo. Bueno, campeón, Rafa. Está roto, roto. Oh, acá arriba con otro hay uno, Capi, detrás tuyo, morado, de morado, Andrade, detrás tuyo. Morado, Andrade, te lo marqué detrás tuyo, Andrade. No tengo arma. Pero para que sepas, igual. Vale. ¿Qué, Walter, sobrevive, Walter? Walter, abre cajas si ves cajas, recuerda. No, que no hay cajas. Abajo a la izquierda hay cajas, sí, atrás tuyo hay cajas. Ahí las escucho, ahí apenas salgas a mano derecha está, abajo a la derecha. ¡Ay, te viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que viene atrás tuyo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ábrela! ¡Ay! ¡Abre la caja, Walter! Si hubieras abierto la caja, nos salva. Claro que habían cajas, no, Walter. Ahí no tenía que abrir caja y tenía que volarse. No, abre la caja y nos revive. Con la caja, mire los segundos que perdió. Ahí estaba, quedamos en 0 segundos. Él abre la caja y nos bota de una a los dos que estábamos en 0 segundos. ¿Se quemó? Ah, ¿tú me dijiste qué? Sí, estos audífonos eran muy buenos, muchachos. Yo escuchaba la caja abajo, allá abajo. Esa caja que no, yo la escuchaba. GG's. GG's. Aprovechemos para practicar. Combate de verdad. Andrade, y esa masacre que hubo por allá, no, yo pensé que iba a ser la niña, no, eso fue en la Unión, ¿no? Ay, Dios, pero ¿cómo le das a mis amigos? Because he's gonna be fucking cheap. Muchachos, plata para las armas. Plata para las armas, muchachos. $5,000 valen. A ver, ¿quién? Ustedes cómprenla por 5,000. A mí yo me compré placa, yo no tenía, cómprenla. Yo no tenía ni una placa, necesitaba placa. El otro puede comprar UAV barato, los otros dos compran UAV baratos. Ya.
Ya compré Huawei, ya compré. No, pero Huawei. Capi, a ellos le costaban 3.000 dólares baratos, no 6.000, ¿sí me entendés? Ah. Pues así, te dije, están baratos porque el cosito. Ya, llórelo. ¿A dónde vamos? Llórelo, conchillo. ¿Vamos para allá para el Lighthouse o qué va a joder a esos? O no, juguemos los de acá derecha y después los de Lighthouse. Porque no quedar en el medio los dos. Tratemos de si no, o sea, si no nos ven, no les peguemos desde acá porque estamos corriendo en la mitad de la calle. Azul y morado se quedaron, Andrade y Walter se quedaron. Acá ya pidieron armas y se largaron las locas. Objetivo de recompensa marcado. A matar. Material de acá, ¿hay más o qué? Buena. Mira, ese racimo, ¿no? ¿Vos crees que no le pegó a tú, al que tú te batiste, Capi? Ahí ya se murió, pero... Tenemos ahí, yo voy con el Capi por acá, los de arriba primero. Ahí cayó uno. Capi, ¿se te revivió, Capi? Ay, que me lo quitaron. No, yo una yo le pegué a uno, el otro también te lo quitó, no jodas. Yo le di al otro porque eran dos, ¿no? No, hay uno campeando. Estaba en el monte, Buena, Capi, ahí ya recuperó el que le quité. No, tampoco me lo dieron. ¡Ay, no me lo dieron a mí! Me acabo de dar cuenta. No, pero a ese, vea que ese usted fue y lo mató. Se supone que me lo tenía que dar a date. O sea, supone que yo lo dejé craqueado y no sé por qué no te la dieron, brother. El man pusieron acá tirolesa. ¡Ay, Capi, me jodí! Al fondo, Capi, al fondo. Acá conmigo, al fondo, en la parte de atrás está. Ay, me puse a mirar el que puso la tirolesa. Capi, al fondo. Capi, por acá, donde dice Overlock, en esa parte al fondo, donde están las letricas escritas en chiquito. ¡No! Casi no lo vi nunca. Acá conmigo. Andrade, arriba. Walter, buena rotación, Walter. Ahí los coges por la espalda, Walter. No me asustes, Rafa. Walter, ¿ya lo mataste a todos? Sí, a dos, amigo, aquí. Voy por derecha. ¿Qué dijo Pau? A ver, ay, no tiré, fue mi arma. Mi Walter, creo que con la plata de Walter la descarga. No. Sí, basta. Claro, no. Si no, vente para acá ya, Walter, porque no hacemos nada. Vamos por morado. Ayúdales a ellos. El verde lo tiene ahí. ¿Verde dónde? Ahí está acá. Ay, sí, como ahí. Chable, gracias. Ay, te enojas ahí, Walter. Dentro del polígono. Dentro del polígono, échale, ahí llegó otro. Lo está reviviendo. Ah, hay dos en el techo. Ya no hay nadie en el techo. ¿Cuál? Sí, hay otro. Ya en el otro techo. No, ya lo batí a los dos, pero me falta. Ya están. Otro le tiene que llamar. Está otro abajo también. Ya voy por ese también. Con eso aprenderán a no meterse con tu pelotón. Aquí va uno. ¡Ay! Lloren. Hablen mal de mi mamá. Pero se van a morir entre más hablen mal de mi mamá.
Lo único que saben decir porque no saben más nada. Los losers, go home with her moms. Voy por mis armas. Como que todos esos manes que me acabo de matar fueron al mismo colegio porque todos decían la misma palabra. Ahí, regáleme, regáleme en placa, por favor. Ah, eso. Placa. Toma placa, detrás mío el que venga. Capi, toma. Walter, toma. Ahí le dejé Walter 3, creo. No, el Capi fue para otro lado, llórelo. ¿A dónde? Ah, no, fue Will. Acá arriba cayó uno. ¿Capi está detrás o no? Capi, ahí le dejo dos placas. Arriba hay gente, arriba hay gente. Sí, sí, les estoy diciendo que arriba hay gente. Aquí, para este lado, había uno. Buen efecto al objetivo. Ya acabaron con ellos, ¿no, muchachos? Al lado mío está, muchachos. Pero, ¿cómo me la clavó acá? Miren acá, el desde abajo me la pegó, estoy safe. Estoy safe acá, y no que no sé cómo llegó a granada hasta acá, bro. La tiró para el otro lado y me cayó acá. No tengo placas, si alguien tiene una placa le agradezco de corazón. ¡Ahí viene detrás mío! No, pero cómo se van y me dejan así, brother. Ahí viene y se me vino y me mató, Walter. Ahí entró. Era desesperado, Walter. No me looteen, pilino, no tengo nada yo y me dejaron sin nada. Si me pueden dejar en ese cadáver ahí, Capi, donde me acabaste de lootear unas dos plaquitas. Ahorita que los maten, que yo sé que ustedes los matan, les agradezco. Cambiando de posición. Arreglo, arreglo, se ha asustado. Placas, placas, no tienen placas. ¿Mataste al otro o no? Están disparando. El movimiento, olvida. Ok, placas, sí, placas. No, yo estoy pidiendo desde que llegué que... Solo las tiran y ya. Te amo. Te amo. Voy por ese bounty, me lo voy a subir al techo ya abajo. Él está ya en la cúpula. Papi, si definitivamente. ¿Cuántos arriba, Kile? No sé, solo vi uno. Uy, Andrade. Necesito placas otra vez. Ay, ay, ay. Ahí te van a tirar otra granada, llórelo. Está atacando durísimo. Es que fácil, ahí el que saque la cabeza lo tiene ya apuntado. No, pase. No, el último te va a pegar de pronto. No, espérate. Ahí están dos abajo. Ah, pero ejecuta los dos, Mayel. Falta el otro. Devuélvete un segundito. ¿Qué pasa? ¿No son muy bravas? ¿Dónde están? A ver, las veo, bravitas. Creo que se fueron para la casa a dormir. Rafa. ¿Dónde ahí? Míralo ahí abajo el man. Ah, no. A la izquierda. Ah, yo pensé que había un man ahí, espérate. ¡No! Tenemos para revivir, para... Ah, no, pero no iba a comprar armas, pero no hay. Dame plata que sí para comprar armas. ¿Tienes el ¡Ojo, ojo! ¡No! ¿Qué? Hay otro ahí, Rafa. Atrás de este.
Está comprando. No, pero es que hay uno arriba mío. Ya murió. No, ojo, Capi, nos va a matar la zona. Capi, ¿tienes placa? No, no tengo, Rafa. Todos contra uno. ¿Cuánto? ¿Nosotros dos contra uno? Arriba, Rafa. Buena. Sino que mientras cambiaba el arma, vos sabes que se demora. ¡Chichari! ¡Wow! ¿18? ¡Wow! ¡Ni me di cuenta! ¡Oh my god! ¡Let's go, babies! Me hice 18 y ni me di cuenta, ni por enterado. Bueno, mi gente, no olviden que pueden dejar sus super likes, comentar, compartir, apoyarnos con sus super estrellotas y suscribirse al canal. Nos sacamos un 18, casi el 20, casi el 20, mi querido Walter. Estuvimos a un pelo. Yo ni me di cuenta. GG, totale. Uy, un momentico que estos gatos botaron unas cosas. 18, 20. Cuando no le estén. 33. Ay, excelente partida, Tilines. ¿Qué dije yo, Walter? Que me sentía violento, ¿no te dije? Porque más manga que yo no hay nadie, let's go. Let's go, Kayla hermosa. Un besote a mi Kayla, la dura de las duras. Que todos los días nos apoya. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo nos va la próxima partida. ¡Uy! Tenía bajo tierra de man, qué risa. Jacksonville. Bueno, mi gente, logramos un total de 72 likes. Pensé que íbamos a ir por los 100. No se lograron, pero buena.
No olviden pasar por el nuevo canal. Ahorita nos echamos una de guerra. No, me hubieras dicho, no, ya voy a terminar, Tilín. Tengo un hambre ni de locos. Me toca cocinar algo por acá porque hoy no. Hoy, mejor dicho, hoy me cogieron acá en la tarde. Ni ibais que a comprar almuerzo, brother. Y nada. Estaban trabajando en esa casa. Me dieron entre dos. ¿Qué pasó ahí? Todo el mundo se mató ahí, no sé. Morí yo y murió alguien más, no sé. Y ganó el T-1000. Yo no llegué porque yo estoy todavía apenas saliendo otra vez. A mí me mataron apenas llegué. Se pararon todos, Walter estaba campeando. Walter estaba peleando. Está cortica porque la otra hora mucho, Capi. La otra hora media hora, 40 minutos, brother, mucho tiempo. No, a mí no me dieron sino arma larga y con arma corta es muy, con arma larga es muy difícil ahí pelear. Más si tienes zoom. Soldado enemigo cerca. Yo, ¿qué pasó? Nadie más manga que yo, dice el Walter. Ahí tenemos que darle. Ya. Psss. Ay, agüita, no tienen los. No, bro, los gatos ni agua tenían, ¿verdad? Ya, ya. Tenían, no, por decir. Resurgimiento. El gas se aproxima. No me la alcanzo a hacer, no lo puedo creer, entré. Mientras me volteaba, brother, a darle, me la alcanzó a hacer el Tilín. Ahorita voy para el team. Dale, que le estaba dando ese allá arriba, dele, que yo voy para allá otra vez así con pistolita. Aquí está uno. Ay, bro, se salvó. Le iba a hacer la fatality a tu amiga. Yo también sé hacer fatality, pero me lo llevé con pistolita. ¡Vida! Devuélveme mi fantasy. Miembro del
¿Cómo estás allá? ¿La gente allá sigue allá o no? Granada lanzada. Tenemos una rama. Más gente, Tilines. Frente. Vamos a comprar UAV. Tenemos UAV acá arriba. Acá arriba donde compramos las armas. Veo efectivo por ahí. UAV, Tilines. Walter, ahí te dejo placas. Alcanza para UAV. Tiene que haber, hay 7700, imposible, muchachos, que no lo den. ¿Quién es el que nos deja la plata? Andrade, la plata, papi, ¿cómo así? ¿Qué hicieron? Papi, UAV, Tilín, UAV. No, Andrade es muy mongólico en la vida. No, ya que. Al frente, escuché al frente. Papi, yo puedo jugar, no tienes que arma. Ya lloré, lo me ganaron, velo acá. Buena, buena, estoy safe. Me puede salvar uno. Protéjalo ahí, tiene granada otra vez. Buena, buena. Estoy bastante bien así. Están ahí atrás, muchachos. Yo les voy a volar. Les voy a caer por detrás. Muerto uno. Los cazadores perdieron nuestro lado. Hay gente atrás. Hay gente por acá. Hay uno frente. Rafa, ya tiene uno. Ah, sí. Ya me di cuenta, pero me revoló. Ay, cómo le caía así, se matan ahí encima, mire, va. No. Vida, y que quedó. Vida, Capi. Ojo que arriba a la derecha tiene gente. Adentro hay cajas, Capi, adentro hay cajas. Entra. Espérate, ya voy, papi. Pero es más seguro estar adentro que plaquearte afuera, mil veces. Aquí. Donde me mataron ahí. No, yo voy por armas, yo voy por mi arma porque pues, no vale la pena ir. El arma de gente, Rafa, el arma de gente. Allá voy. Ellos van por abajo. Por abajo van. Están ahí, tiraron armas para ellos.
¡Los detectaron! ¡Puede derribar! Ahí están, ahí están, ahí están los puntos peligrosos. Yo no puedo coger armas, ¿puedo coger armas? Están como lo del medio, me mataron desde torre, sapos. Ay, bro, yo todo lo que percibí, hermano, que lo quitaron desde torre. Me lo quitaron de lejos, bro, todo lo que lo perseguí le está dando. Ahí donde nos mataron, están uno down. Dos. Buena, 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 capi. Ahí viene, viene, viene de abajo. Vienen de abajo. De los abajo. A uno ahí. Va, no me deja marcar. No, no me alcancé a meter. Ahí va uno detrás de amarillo, amarillo, amarillo. Papi, no. Se está viajado, gente. Hay como tres equipos. Y uno se armó la de Troya. El que pueda coger esa lupita abajo y que se tiró verde, Walter, si puedes coger ese, esa carrera de abastecimiento, bien. Me da ganas de poner esa munición incendiaria. Esa es buenísima. Quédate ahí, Walter. Quédate ahí. Quédate ahí. Estás bien. Quédate quieto. Dímelo, Cristian Jesús. ¿Cómo vamos, hermano? Bienvenido, Chris. Grande, suave. Uy, Filín, ¿qué pasó ahí? Ahí viene. Sí, ahí viene, viene de acá, Walter. Escucha la izquierda tuya, Walter. Te lo dije, Walter. Voy por mis armas, no queda de otra. Necesitamos placas para algún lado, Tilines. Yo voy a meterme bajo tierra porque acá estamos mal, o subamos, hagamos algo, pero acá está débil. ¿Desde dónde nos ves, Chris, hermanazo? Bienvenido. Voy por mis armas. Es rápido. ¡Qué placa! Yo cogí solo la mía para flaquearme, ya no hay más. Toma, tenemos placas, toma, 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 capi. Andrade, ahí le dejé dos también a usted. Tres al uno y dos al otro. Voy para el mar por izquierda, muchachos. Por donde veníamos. A subirme. No se suban todos, yo les aviso. Si muero, bien, si no, suben. Uy, pero esta gente tiró detrás mío de una. Ahí tenemos plata para comprar entre todos placas si quieren. Vean, los que no tienen placas, compren placas que no es necesario. Yo tengo 5 placas, pero saben que eso nunca sobra. Ahí dejé 3 placas, dejé 3 placas. Ya las cogí yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Walter, revivamos a Walter. No, no faltan siendo. Hay 2, hay 2 abajo. Vamos a cerrarles a ellos, tenemos que sí o sí cerrarles desde acá. No, son 4, 4, son 4. No, 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 a los de arriba. Izquierda. Espérate que estoy tratando de coger, flaquearme. ¿Dónde? Último en pie. Debes permanecer con vida.
¡Pero cómo! Ya estaba agachado. Estoy safe, Capi. Acá, acá, acá estoy safe. Acá. Capi. Capi. Voy. Mucha demora. No, ya se subieron, creo. Acá agachadito. Agáchate bien. Viene por la izquierda. Acá hay armas, Capi. Acá hay armas, no sé. Comida. Enfrente suyo, Ramón. Sí, 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 lo vi. Sí, lo vi muy bien. Lo vi muy bien. Necesito escogerle zona, tranquilo. No tengo plata para revivir. No me deja. Les queda la ahí tiene dos. Ahí, acá se metió ya. ¡No! ¿Necesito plata, mamá? No, ¿qué dice? Deja, tranquilo, quedamos dos contra dos. Márcamelos, Capi, márcamelos. Están abajo, vienen abajo. Solo ese es contra uno. ¡Ay, me corté de plata! Tuyo, tuyo, Rafa, tuyo. No, Capi, ¿cómo te vas a tirar así a lo loco? No, pues. No, me partí la pata, yo estaba ahí y me caí, disculpa. Está loca. Uno contra uno. Tú la ganas, Rafa, tienes que ganar. Ya. Vamos a ver, él está abajo, yo arriba. ¿Tienes para revivir? Voy, 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 espérate y coge ese. Completa la misión. Tengo para revivir a dos. Para dormir como campeón. ¡Let's go, baby! ¡Vamos a Yaxa, mi familia! ¡Ay, ay, ay! Bueno, mi gente, nos acostamos victoriosos. Como dice Brancito, como todo un líder. Walter no fue bien hoy, 3 wins, ¿no? GG, Charlie, no olviden que pueden apoyarnos con sus likes, comentando, compartiendo, donando sus super estrellotas y por supuesto suscribiéndose a nuestro hermoso canal. Y el Andrade ni se diga, llegó acá y 2 wins también. Vamos familia, quinta win. Pero ya le pongo 0 porque ya para que quede para mañana listo. Esta estuvo suave, 8 kills tilines. Bueno, muchachotes del alma, como les decía, a mí me toca organizar acá baños de gatos, comida, todo que no les he dado y comer yo también. Me alegra mucho, nos fue muy bien, muchachos, estuvieron buenas las partidas. Y esperemos seguir mejorando, tilines. Que nos vaya mejor cada día, mejor todos. Que tengan una feliz noche. Capi en la hola, buena, Walter en la buena. Papá. ¿Cómo? Ah, igualmente, digo. Y Andrade en la buena, tilín. Saludos a la familia, GG's. ¿Para qué más? ¿Cómo hace? ¿El kill? ¿El kill Andrade? No, el Andrade no usa hack. No dice que mató dos apenas. Y en la ganada que ganamos, ganó a 4 apenas. ¿El Andrade nunca ha usado hacks? Que yo sepa, el Andrade siempre ha sido medio normalito, más tirando manquito que pues, buen, pero pues, él se defiende, a veces le salen buenas partidas, pero no, él no, hacks no, jamás. Nunca lo he visto, ¿para qué? ¿Por qué la pregunta? Ese es el kill Andrade, pronto estás confundido con Andrade. Ah, ya, no. Ah, porque él fue el que mató uno, creo, no jodas. Ay, Mexichuy en la buena, Tilly Mexichuy en la re buena. Bueno, familia, de verdad que mil gracias a cada uno de ustedes. Como les decía, somos 71 colaboradores. La idea es llegar a 75, muchachos. Acá abajo lo dice. Ahí donde marqué en azulito, acá arriba mío, vea. La idea es llegar a 75. El día de hoy no fue bien. Tuvimos 22 máximo espectadores, 280 vistas, 100 estrellotas, mi gente. Y 172 compartidas. De verdad que GG's, muchachos.
Nos vemos mañana tempranito, listo. La idea es madrugarle mañana. Dios me los bendiga, que tengan una feliz y bendecida noche. Que el Señor los acompañe y los mejores deseos para todos. Ya saben, salud y prosperidad para todos, mi gente. Los amo. Gracias.